Buenas noches y bienvenidos a todos un día más a Tiempo de Básquet, Tiempo de NBA. Hoy, capítulo 62, Boston Celtics, orgullo herido, y hoy con el honor de traer aquí a Fran Merino, seguidor de los Celtics y muchas cosas más. Muchas gracias, encantado de estar por aquí y nada, un placer. A mí siempre me encanta charlar de NBA, tío. Y conocer Eso a es gente, bueno. coño. Me De encanta. NBA y de los Celtics, ¿no? Este en este caso. Bueno, de los Celtics también, más todavía, pero vamos. Ya has visto que me he puesto una camiseta verde abajo, o para estar un poco en consonancia con lo que Ojo, vamos a hablar. yo así sin querer, ¿eh? Voy de verde, pero así sin querer. Muy bien, Fran. Bueno, cuéntanos un poquito. ¿Por qué eres de los Celtics? Véndete un poquito, a ver, ¿por qué eres de los Celtics? Bueno, mi historia es curiosa. Yo he pasado por 27 equipos. La verdad es que yo insulto bastante a los fans de Celtic, ¿eh? Lo insulto bastante, y la parte más radical, en mi opinión, por lo menos radical, de la fanaticada de Celtic no me traga mucho, porque soy bastante hater con ellos. Yo los llamo Ku Klux Klan Celtics. Los llamo así, directamente. Entonces, soy bastante crítico. O sea, soy de Celtics. Pero no me vuelvo loco, ¿no? Yo es que cuando digo esto, es más fácil entenderlo yo solo que entenderlo el que se lo estoy diciendo, porque yo he sido muy de un equipo, por ejemplo, de Real Madrid, cuando me gustaba el fútbol. Yo de pequeño era muy de Madrid, yo eso era un sentimiento y una forma de irracional que no me pasa, ¿vale? Con los Celtics. Entonces, es difícil de valorar. Pero ¿cómo me hice yo? Primero fui de Sixer. Fue mi primer equipo de la NBA. Porque yo me enganché a la NBA con Allen Iverson. Que siempre digo también que a día de hoy, si jugara Allen Iverson, yo sería hater de Allen Iverson, porque sería el Kyrie Irving de esta época. Entonces, eso, conflictos fuera de la cancha, jugador ineficaz, jugador individual, egoísta, de todo, poco profesional. Bueno, pero en ese momento, como un chaval que está empezando, que lo que le gusta es fliparse, hacer cosas raras, llamar la atención, ¿no? Tenía 13 años, 12 años, no sé qué edad tenía. Pues era Allen Iverson, ¿no? El que me llamaba la atención. Y sobre todo sí que le da mucho mérito siempre a los jugadores que miden 1,80 y hacen cosas increíbles, ¿no? Porque la gente que hemos jugado baloncesto sabemos lo importante y lo definitivo que es la altura en el básquet. Y si tú te consigues hacer un hueco o puedes hacer cosas midiendo 1,70, pues es increíble, ¿no? Tiene mucho mérito. Entonces por ahí me enganché. Ese fue mi entrada, ¿no? La forma de hacerme casual, ¿no? Un casual, como también le digo a la gente que ve cuatro cosas y los Saturday NBA y eso, pues me hice casual, como todo empieza, ¿no? Y a partir de ahí llegaron los Suns. Llegaron los Suns a mi vida. Llegó el juego eficaz, llegó el juego bonito. Es el mejor equipo jugando, no porque ha sido los Warriors, había otro equipo, pero fue el primer mejor equipo que yo había visto jugando a baloncesto, que no era patadas, puñetazos, bueno, lo que antes había, que era un poquito más enmarullado todo, pivots malos como Mohamed, el Dampier, y era, bueno, era un dolor de huevo ver aquello. Y allí llegó un Stoudemire, que era ya un pivot que siendo físico era mucho más estilista, hacía muchas más cosas, era más interesante. Y Steve Nash, a poner raciocinio aquello, el primer triplista, es el primer carry realmente, con un volumen mucho menor, pero es el primer carry en cuanto a efectividad, tiro efectivo y demás, es el primer jugador que consiguió eso. Y me enganché a ese equipo, ¿no? Me encantaba, o sea, me encantaba cómo defendía, me encantaba en general, ¿no? Y Steve Nash me gustaba mucho. Y a partir de ahí, ¿qué pasaba? Que yo era muy de LeBron. Yo era muy, muy, muy de LeBron, pero nunca me sentí parte de los Cavs. Entonces, lo lógico hubiera sido que yo en este tercer punto, después de pasar por ese enamoramiento efímero, ¿no? De Steve Nash, que por cierto, un poco acabó ese amor por el tema de irse a Lakers, ¿no? Ese ya fue el primero. Soy muy de odiar el camino fácil, ¿no? Kevin Durant y compañía. Pues él también lo hizo, aunque ya era más mayor, pero también lo hizo. Y yo, esa, ya a mí eso me echó para atrás. Entonces ya, camino nuevo. Para gustos personales, ¿no? Más individual. Y llegó LeBron, que es mi jugador favorito y siempre lo digo. O sea, el jugador favorito de toda la historia, pues quizás es LeBron. Y soy de Celtic. Quizás es LeBron. Ahí, con el que voy a decir, que es el otro, ¿no? Kevin Garnett.
Kevin Garnett me encantaba, pero me pasaba como con LeBron. Encima jugaba en el oeste. Era muy difícil ver a Kevin Garnett en aquellos tiempos. No había ni League Pass, o sea, era lo que te ponía, en este caso, bueno, era Canal Plus en ese momento, lo que te ponían, y era muy complicado. Y no tenía ningún apego con Milwaukee, con Minnesota. Entonces me pasé que llegó el Big Three. LeBron se fue a Miami, dije, bueno, yo de Cavs no me acabo de sentir, la verdad. Miami no me voy a unir a lo fácil porque ahí no, porque hubiera hecho yo el Steve Nash. Y dije, ¿qué hago? Me uní a otra cosa fácil, la verdad. Pero es que juntaron a un equipo que siempre me había gustado, porque hay equipos que siempre te gustan. Por ejemplo, a mí me gustan los Thunder, me gustan, no sé ahora cuál otro deciros, pero en general hay equipos que como que te gustan, ¿no? Que tienes un apego y no eres de ellos ni nada. Pues los Thunder yo siempre lo digo porque en el oeste es uno de los equipos que más me gusta siempre. Y me sentí así con Boston. Y llegaba Kevin Garnett, que era mi otro jugador favorito, a este equipo. Y llegaba Ray Allen, que era el siguiente punto. Porque yo no era tan de Wade, no era nada de Chris Bosh, era mucho de LeBron. Pero era esa fue el partimento. Ahí fue la definitoria para mí. En un sitio había dos jugadores que me encantaban. Por cierto, no soy nada de Paul Pierce, más cosas de Andy Boston. llegaba Ray Allen y llegaba Kevin Garnett, a un equipo que me caía bien. Digo, esto me mola. Y ahí me enganché. Al verlo ganar, al verlo jugar, sacrificio, defensa, jugaban muy bien también en ataque, en movimiento de balón. Jugaban espectacular aquí en Boston y es posiblemente la última gran defensa que hubo en NBA, jugando al pace más bajo, jugando a una NBA más antigua, es la última gran defensa. Un 98 creo que dejaron un año entero, un año completo de dev rating, ya con unos pace mucho más altos de los que había anteriormente, ¿no? En otra época. Entonces, a mí me enganchó ese equipo y a partir de ahí ya sí que fue más el hacerme de un equipo definitivamente, ¿no? Ahí empezó Fran Menino del Celtic, ¿no? Un poquito esa historia. Al final tienen que llegar equipos que te hagan ganar, que te hagan engancharte, que te hagan enamorarte, ¿no? Porque si no, no te vas a hacer de un equipo. Es difícil, ¿eh? Es forzar la máquina. Al final es con un jugador que te enganche, porque la NBA de jugadores, y que tengas una racha de viendo muchos partidos de ese equipo, y así es como te acaba enganchando. Yo lo digo siempre, si no estuviera Tatum, ¿me vería tantos partidos de Boston aún siendo de los Celtics? Posiblemente no, ¿eh? Posiblemente no. A mí me gusta, y más ahora que no está jugando bien Boston, ver a Tatum. O sea, lo demás ahora mismo es bazofia pura. Y perdona, entonces entiendo que estos Celtics no te enamoran. No, para nada. Para nada. Yo cambiaba radicalmente medio equipo. O sea, que justamente, mira, aunque te doy otras preguntas para hacerte un poco más de quién es Fran, de cómo es Fran, yo tenía una pregunta que era, que ya me has contestado, era, ¿el futuro de estos Boston pasa por Tatum? ¿O tú ves que Tatum tiene que moverse? Como hay siempre esos famosos rumores que si se va él o trae más gente, o yo creo que hay más dos futuro con Tatum, ¿no? Sí, yo creo que hay dos jugadores. De hecho, tuvimos una discusión muy grande en el último ronda de tiro con mi colaborador, con Anastasia, con mi gran colaborador. Tuve una discusión muy grande porque decía que era una barbaridad, pero es que no es ninguna barbaridad. Yo no cambiaba a Tatum por nadie en la NBA, por nadie. 23 años, proyección que tiene. Solo hay un jugador que puede tener más proyección. Y a mí, en lo personal, el tipo de juego no me gusta. Y es Luka Doncic. O sea, yo no soy de los Hardens, yo no soy de los Doncic, yo no soy de ese perfil de juego. Me gusta un perfil más físico y ejecutor, como puede ser Kevin Durant o Kawhi Leonard. Un caso raro es LeBron, pero es que LeBron juntaba las dos cosas. Tenía lo de Doncic, pero era un físico tremendo. Ahora me gusta mucho menos LeBron porque más tiritos y demás. Antes a mí me gustaba el LeBron que arrasaba, entraba para adentro, te metía el pecho y te mandaba todo. O sea, ese era el LeBron que a mí me gustaba. Entonces, a mí me gusta más eso, que tengan técnica de lista y demás, sí, pero que sean más físicos, jugadores más físicos. Entonces, y ejecutores, sobre todo ejecutores, no tanto mamoneo de balón, yo tal, al final le dan mucha más asistencia, tiene mucha más visión de juego, por eso también mamonean mucho más, pero soy ese tipo de perfil. Entonces, yo, el único opción real de cambiar a Tatum es Doncic,
O sea, en cuanto a niveles, ¿no? Proyecciones, edades y demás. No hay nadie más en la liga, yo creo. O sea, él me decía, por ejemplo, a Giannis, no sé qué, porque tiene 26, creo que tiene Giannis. 27 cumplió hace dos días. Pero para mí es otra historia. O sea, son 4 años más mayor. ¿Qué nivel vamos a ver de Luka y de Tatum cuando tengan 27, que es el prime realmente? Pues para mí es ilógico. Para mí estamos hablando de dos tíos que tienen potencial de ser LeBron James. Y Giannis todavía ha hecho unos playoffs increíbles, pero todavía por su estilo de juego tengo que verlo más para que verlo unas capacidades de ser un LeBron James realmente, ¿no? Y no un Julius Erving, ¿no? Que no está mal, ¿eh? Que no está mal. Pero estamos hablando de dos candidatos a ser top 10, en mi opinión, de la liga. De la historia. Ahí has pinchado hueso, hablando de Julius Erving, ¿eh? A ver, Ángel, pero ha sido un buen piropo, yo creo, ¿eh? Ha sido mantenerlo muy alto. Mitad de los Sixers. Yo me hice de Sixers por viendo al Dr. J, simplemente. Era totalmente diferente en su época. Así que, pues sí. Y que te quiero hacer una pregunta, ya que estás hablando de Tatum. Yo siempre digo que su techo, el techo máximo que he visto a Tatum fue la burbuja y tal. Y que entonces ha bajado un poquito. ¿Cómo lo ves tú eso? Sí, este año no está bien. O sea, este año en el tiro está con una irregularidad tremenda. Y le pasa factura a Boston. Porque luego entraremos más, imagino, en problemas de Boston y demás. Pero yo ya meto un matiz y es que uno de los problemas, el principal, luego hablaremos de más, pero el principal es el triple. O sea, Boston este año tiene un problema en el triple estrepitoso. Otros años lo ha tenido en el rebote, otros años los ha tenido en otras cosas, pero este año tiene un problema en el triple espectacular, o sea, tremendo. Venimos de meter un partido de un 55% historia, récord de equipo de Celtic metiendo triple y no sé qué, y antes hicimos un 20% y al día siguiente 30 con 40 triples tirados. O sea, que 30 con 40 triples tirados, eso es inviable, ¿no? Entonces, tenemos un problema muy serio y Tatum es fundamental en ese aspecto. Porque si Tatum mete los triples, él mismo se va a dar spacing a sí mismo. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque le hagan 2-1, aunque tal, él va a poder seguir penetrando, va a tener confianza también para volver a asumir triples y va a hacerse él mismo su espacio. Pero si él no mete los triples y los compañeros no meten los triples, por mucho que él fuerce, tampoco van a poder penetrar porque se van a cerrar los equipos. Allá se cerraron tremendamente. Se llevó 5 tapones. No sé cuántos tapones le hicieron allá a Tatum, pero claro, es que era normal. Si él no metía el triple y sus compañeros no metían a nadie, pues lo esperamos aquí dentro, ¿no? Como hacemos en niveles de la calle, ¿no? Pero si no la mete, déjalo. Yo se lo digo siempre a los chavales cuando voy a jugar con ellos. Digo, déjalo, si no sabe tirar, déjalo y yo me quedo aquí esperándole y que venga, ¿sabes? Y eso es lo que le hacen. Y es una defensa básica, pero es que es la realidad. Y eso le está pasando a Boston en muchos partidos esta temporada. Y Tatum, pues por ahí va el triple. Entonces, no está bien Tatum. Ha conseguido, en mi opinión, mucha más estabilidad después del comienzo, que fue un comienzo en el que yo estaba flipando. Digo, ¿pero qué le pasa a este tío? Digo, ¿qué le pasa a este tío? Que venimos, ya no digo de la burbuja, porque en playoff estuvo espectacular. O sea, estando muy solo en un equipo mucho más flojo, con menos rotación, con muy poca defensa ese equipo, porque Tatum también se nutre mucho de la defensa y los puntos en contraataque. Y metió 50 puntos y ganó un partido a un equipo con los tres sanos, con Kyrie Irving, con otro y con tal. O sea, para mí ese Tatum todavía no lo hemos visto esta temporada, ¿eh? Está en ello, poco a poco. Tiene matices, llega alguno, partido, tal, pero poco a poco. Pero ahora ya está consiguiendo por lo menos la estabilidad. Anoche, por ejemplo, no estuvo nada mal. Se llevó los pinchos y todo lo que quieras, pero es que se los tiene que llevar él. O sea, no se lo va a llevar Marcus Smart. Cuando se los tira Marcus Smart es cuando me cabreo. O sea, se los tiene que llevar él los tapones. Pero todavía le queda, ¿eh? Este año todavía. Yo le he asemejado mucho el tema, lo de las faltas, los contactos que han permitido. Creo que le ha pasado factura a él y a otro montón de equipos. No porque él forzara tiros libres, porque no lo fuerza. Realmente le saca. Él sacó ayer, por ejemplo, un 3-1 y era falta. O sea, él no es como Harden o como Trae Young o como Doncic, ¿no? Él se la hacen, ¿no? Y no es eso, pero sí que ha notado que como dejan un poquito más de empujón por aquí, manotito por aquí y tal, se le escapaba, ¿no? Era como manos de gachas, ¿no? Tenía un poco manos de gachas.
Entonces, eso sí que ha pasado un proceso de aprendizaje, en mi opinión, en el que se ha ido adaptando y ha cogido fuerza. De hecho, ya lleva 3 partidos en los que le ves penetrar y dices, coño, parece otro, ¿sabes? De ir a comerse el aro con potencia, fuerza. Ayer le metió una a Morris con un contacto brutal y Morris no es nada fácil despegártelo una vez estás ahí esperándote en el contacto, ¿eh? Y le metió el 2-1. Entonces ya se le ve más confianza en ese aspecto, pero eso le pasó factura. El balón ha pasado factura en la liga de forma increíble. O sea, además a todos por igual. Damian Lila, no sé quién, no sé cuánto, todos a partir del 12 partido, los porcentajes son otros. O sea, si quitamos los 10 primeros partidos de la temporada y nos pasamos a los 10 siguientes, porque llevamos 20, los porcentajes de la liga son uno y los de antes son otros. O sea, obviamente siempre hay alguno que acierta más, alguno que tal, algunas excepciones, pero lo general, la bajada de porcentaje del... Pero un montón, ¿eh? Un 5-7% de la mayoría de los jugadores ha sido brutal. Y también tenemos la muestra los rookies. Los rookies que era una camada que todo el mundo veíamos muy fuerte y en mi opinión sigue siendo una camada espectacular porque es que hay 27 jugadores por encima de los 10 puntos con una facilidad absurda y con pocos tiros en realidad. Y lo que han tenido son muy malos porcentajes. Prácticamente todos. Davion Mitchell, Jalen Suggs, Kate Cunningham, Jalen Green. Es que todos. Menos, hasta Mobley, que está siendo lo mejor. Siendo un pívot, si mira sus porcentajes, son malos para un pívot. Entonces, yo creo que a todos le pasó factura esa adaptación de un balón que los rookies menos, pero los rookies yo creo que ha sido más el tema contacto, que de repente se han encontrado aquí, coño, que son gente más grande que yo incluso, que me pega 2 palos o que me mete un empujón y me manda, que yo normalmente llevo haciendo eso desde high school, mandando a la gente a tomar por saco cuando contactan conmigo. Y el balón a los que llevaban más años, ¿no? A los Damian Lillard, hasta Stephen Curry, ¿no? Que empezó con el peor porcentaje de su carrera, prácticamente al principio del año. No sé si ahora lo ha recuperado, pero vamos, estaba fatal. La mayoría empezaron a superar sus porcentajes a partir del 10, 12, 13 partidos. A partir de ahí, mejoría. Entonces, ha habido 3 factores que yo creo que han pasado factura a Tatum y que ya están subsanados. Ahora necesita la estabilidad en el triple, que eso sí que le está faltando. Sí, no, estoy mirando las estadísticas de Celtics y de tiro de 3 y de tiro de campo y son el equipo 21-22, son de los peores que tú has dicho ahora mismo. Sí, sí. Y además es que no es el problema de tirar solo. O sea, ayer, es que hoy, justo ayer me lo vi me lo he visto el partido en el falso directo, ¿no? No me lo he descargado. Normalmente me lo descargo en el League Pass, que está todo guapo de poder descargar el partido, porque además me deja hacer capturas de imagen. Y yo iba a sacar imágenes de ayer, pero claro, cuando no me lo he descargado se ve en negro el League Pass, te lo capa. Y iba a sacar cuántos tiros liberados falló ayer Boston. Falló una barbaridad. De hecho, una de las últimas canastas que mete Tatum, que mete una bandeja y creo que fue 2-1 también, venía de previos 2 fallos de solos, sobre todo uno de Dennis Schroeder. Y hay uno en concreto con unas dudas de Dennis Schroeder de querer pasar y al final tirar, que es tremendo. Estaba solo como un mindolo, el base del equipo. Y hace así como un amago de pasar. Digo, pero si estás solo, ¿a quién le va a pasar? Si eres el base, tíralo. Pues lo tiró al final y falló. Ese acabó en canasta, que creo que fue esa de Tatum que digo. Pero es ilustrativo, ¿no? Es ilustrativo de cómo está ahora mismo la mente de los jugadores de Boston con el tema exterior. Están totalmente out en ese aspecto. Y lo que dice, los porcentajes lo refrendan. Entonces, Fran, yo, ya que he sido yo el que ha cortado el inicio justamente, antes de meteros ya bien en Boston, has estado en tiempo de juego en COPE, en la sexta. ¿Cómo surge Ronda de Tiro? Pues surge cuando estaba en la radio en tiempo de juego allí en Madrid. Teníamos muy poco espacio para hablar. De NBA se hablaba 30 segundos por la tarde y 30 segundos por la mañana, o sea, al mediodía. O sea, un minuto en todo el día hasta que luego llegaba el partido de por la noche, el programa de por la noche, nocturno, el partidazo ahora. Y ahí sí que había un tramo, ahora han hecho otra cosa, pero bueno, en ese momento había un tramo en el que se hablaba 1 minuto y medio, 2 minutos, o si había pasado algo, sobre todo con españoles, se hacía un mini debate, una micro debate, o se añadía un poquito de debate. Pero ya está, o salvo que hubiera una renovación de pago, una cosa así, no se hablaba de la mierda, salvo 1 minuto, 2 minutos. O sea, yo decía, joder, es que falta contenido para la gente de España,
de NBA. O sea, y luego me empecé a escuchar podcast que ya estaban haciendo, no de NBA, sino de los profesionales. Yo me considero profesional y me consideraba profesional. Es cierto que el podcast lo quiero llevar por otro camino. Yo lo digo siempre. Yo soy profesional y cuando me pongo serio yo opino y doy un intento tener criterio, dar estadística y ser serio. Pero lo que me gusta tener la parte barra del bar y estar de cachondeo y reírnos y no sé qué y pasarlo bien, ¿no? Que para eso lo hacemos sobre todo por el resto, ¿no? Porque no estamos ahí para estar así, sino para divertirnos, ¿no? Para pasar un buen rato por la tarde. Entonces, yo quería que tuviera ese toque, más ya yo aportaría el toque profesional. Pero sí que quería que hubiera alguien, por lo menos profesional, para hablar de NBA y dar contenido a la gente, ¿no? Y yo decía, joder, es que escuchaba Showtime, que era el de la COPE en este caso, y hablaba nada más que de ACB. Digo, es que a mí no me importa la ACB, es que no me importa, es que me da igual. O sea, es que a mí, yo he ido a partido del Madrid, a mí me gusta el baloncesto, a mí me he jugado, juego, y eso no me quita nada, pero llega un punto en el que ya eres adulto y no te da tiempo a verte la liga, la Premier, a verte la liga de fútbol, a verte no sé qué, y tienes que diferenciar y dividir. Y elegir gustos, ¿no? Y yo, para verme el partido de el Madrid, o sea, a lo mejor una final sí, o un caso concreto sí, pero para verme el partido contra el Manresa, digo un equipo por decir, prefiero verme los Celtics contra Magic, o los Magic contra los Detroit Pistons, que son dos muy malos, pero me da igual, quiero ver a Jalen Sachs y quiero ver a Cade Cunningham, ¿no? Y a Frank Wagner. ¿Sabes? Entonces, al final acabas decidiendo por ahí. Entonces, como veía que no hablaban nada, yo mi intención era meterme con ellos en el podcast. Digo, pero si es que me voy a meter con ellos, me van a poner a hablar de la Liga LEF, de la, porque tienen sus secciones y demás. Y digo, es que a mí no me importa nada eso. Y yo creo que le importa a menos gente de la que le importa la NBA. Y dije, oye, pues mira, estaba empezando en un proyecto con unos chavales de fútbol, que era una radio para hablar de fútbol y demás, y dije, oye, mira, añadimos también esta parte de básquet. Y me contactó una página de básquet justo en ese momento que era potente, ¿no? Como ahora puede ser, bueno, las típicas de Twitter, bueno, no, o otras que han crecido más, ¿no? ¿Quién zona empezó siendo nada? O sea, sí que tenía un proyecto detrás de económico, pero empezó siendo una paginita y demás historias. NBA Maniacs igual, pues había una, que era aquí, lo que pasa que era de como solo básquet, de baloncesto español, de baloncesto europeo y de NBA. Y en ese momento era muy potente, porque ahí estaban las visualizaciones de tal, y era espacio de básquet, se llamaba. Y a partir de ahí dije, oye, pues mira, vosotros tenéis a X redactores, yo tengo una idea, yo puedo llevar a cabo esto con una radio online, que ya lo estoy haciendo con fútbol, narrábamos partidos del Mundial, que en ese momento era el Mundial y no sé qué. Y dije, ¿por qué no hacemos un programa? Y empezamos haciendo un programa que no tenía nada que ver con este, que era una copia del programa que hacíamos en la COPE, porque yo sabía hacer ese programa, porque lo había estudiado, lo había hecho en el máster y estaba preparado para hacer eso, y dije, coño, y a mí me sirve de práctica, ¿no? Y lo empecé haciendo así, que era media hora, 40 minutos, de hablaba uno y daba su información, uno era de los Bucks y hablaba de los Bucks y otro así, iban hablando cada uno, dando las noticias, lo que quisieran, y a lo mejor al final un debatito de 10 minutos. Al final nos quedamos en que lo que mejor nos lo pasábamos era en el debate de los 10 minutos. Y dije, ¿por qué no hacemos 40 minutos de debate? Y así surgió Ronda de Tiro. A partir de esa colaboración con Espacio de Básquet, de la radio online que tenía con estos chicos del fútbol, que cada uno está, bueno, uno es ahora FIFA player, profesional, el otro escribió la biografía de Rakitic, o sea que son gente ha prosperado. Alberto Fernández, ahí están los libros, tiene la biografía de Rakitic y Leyendas de la Premier, escrito, dos libros. Y bueno, había unos cuantos más, un montón, éramos un montón, ya, hablando de fútbol. Y luego, pues eso, empecé con los de chicos de Espacio de Básquet haciendo el programa, esos 30, 40 minutos, pasamos a una hora. Y hasta ahora que ya pues, son 4 horas, 3 horas, lo que nos da y lo que nos apetece y lo que surge ese día según haya. Pero así es como surge la idea. Cogemos y a partir de la práctica que yo quería tener y esa falta de NBA que había, en ese momento, si no me equivoco, a lo mejor había algún podcast por ahí perdido. Puede ser, con mayor o menor repercusión. Pero quitando Ración de NBA, no había nada más. O sea, éramos Ración de NBA y nació Ronda de Tiro. No había nada más. Y yo creía que podía traer una cosa diferente a la que traían. De hecho, yo creo que no son iguales, ¿eh? Los dos programas. Creo que no son diferentes las dos programaciones.
por eso creo que funcionaron, ¿no? Por eso yo creo que seguí creciendo y ellos siguen ahí desde la eternidad. Sí, es que al fin y al cabo habéis sido pioneros, ellos y vosotros. O sea, ellos y vosotros sois los pioneros un poquitín de lo que ahora sí que hay podcast para aburrir. O sea, bueno, ahora hay de todo. Tal, pero... Y de un montón de equipos, que eso está guapo. Porque eso yo en mi tiempo lo hubiera agradecido, que hubiera de Celtics, que hubiera de tal, que luego surgieron y están ahí, no está el despacho, pero antes no lo había. Cuando yo empecé no lo había. O sea, te veías tú los partidos, te empapabas o te comías un mojón. Entonces ahora el fan del equipo puede estar mucho más informado, siguiendo un poquito menos los partidos, ¿no? Uh-huh. Y viendo que hay gente que sí que se ve esos partidos, ¿no? De ese equipo. Sí, ha crecido mucho el mundo podcasting, la verdad. Sí, por eso. Bueno, yo creo que aquí los tres te seguimos en onda de tiro. Yo al menos sí. Yo soy un. Sí, yo también, sí. Yo, si no te veo en directo, lo veo, me lo descargo en podcast y me lo escucho por las mañanitas, que es cuando puedo. De todas maneras, mira, para los que están en el chat, he dejado tu dirección de Twitter, la de tu canal de Twitch, para que si quieran te puedan seguir. Y hablando de Celtics, volviendo a Celtics, porque yo sé que tú al principio de temporada pensabas que Celtics iba a estar más arriba de lo que está ahora mismo, ¿no? ¿Cómo estás viendo la temporada hasta el momento? Sí, a ver, pensaba que íbamos a estar más arriba, sí y no. O sea, pensaba que íbamos a estar más tiempo en ese cuarto puesto, ¿no? Hasta ayer estábamos empatados desde el quinto o el cuarto hasta el no sé qué, o a lo mejor había un partido de diferencia. Entonces, yo pensaba que íbamos a estar más tiempo siendo ese partido de diferencia. Entonces, la gente no se iba a echar tan encima, porque no es lo mismo verte en posición el noveno o el octavo que verte en posición el quinto o el cuarto. Ahí ya cambian las cosas, aunque el récord sea el mismo, pero la gente cambia el chip. Entonces, yo pensaba que íbamos a estar ahí. O sea, yo sabía que iba a ser una temporada dura. O sea, lo he dicho por activa y por pasiva, que el este año, ahora ya es muy fácil subirse al carro, pero yo lo veía ahí y decía, es que este año el este va a ser una locura. O sea, este año el este va a ser una locura porque los Wizards sabían que iban a hacer lo que están haciendo. Los Bulls, yo los puse sextos, creo, de conferencia, e incluso están por encima de eso porque, claro, me dejé llevar por los otros cabrones, porque al final es muy difícil cuando estás con seis ahí debatiendo que no te impacten y que no te influyan, pero yo decía, es que los Bulls son equipazos, o sea, es que la Vini y De Rosa me parecen brutales, o sea, me parece muy complementario, me parece que De Rosa cumplía las características que necesitaba los Bulls para cambiar eso, y bueno, en definitiva que son muy buenos, y encima con la baja aún así compiten y ganan. Entonces, yo sabía que Bulls iba a estar ahí, que Wizard iba a estar compitiendo mínimo hasta el octavo puesto, séptimo. Hornets lo sabíamos porque el año pasado ya lo habían hecho y este año eran mejor y la Melo iba a ser mejor. Es que era muy lógico. O sea, aquí iban a estar todos. Incluso luego estaba Toronto y Pacer, que había gente que confiaba muchísimo en Pacer. En Toronto menos. Ahí vislumbraban una posible tanking y demás. Pero en Pacer confiaba todavía mucho más la gente. Pero es que aunque no confíen, son dos equipos que te pueden ganar. O sea, tanto Pacer como Toronto. O sea, que quitando Orlando y Detroit, que encima me parecen, aunque ahora lleven 7 partidos los Houston Rockets, me parecen mejores que los Houston Rockets o que los Thunder o que los Pelicans actuales sin Zion. Pues es que los dos peores equipos del este son mejores que tres del oeste. Entonces yo veía una y luego ya no entramos a Denver, cojos por todos lados, a Kawhi Leonard, cojo por todos lados, no sé qué. Yo decía, madre mía, este año va a ser una barbaridad, va a ser una barbaridad. Y eso es lo que pasa. Al final, aunque tú estés, bueno, hace nada, Miami Heat del otro día, iba 14-11, y Boston 13-11. Y Miami nadie dice nada. De año de mierda, fracaso, no sé qué, tiene lesiones, sí, pero es que Jaylen Brown también se está perdiendo más de la mitad de los partidos. Más allá de que yo lo quiera traspasar. pero es una baja importantísima. Robert Williams ha perdido también 5 o 6 partidos y es el jugador con mejor avanzada del equipo. O sea, que las bajas están teniendo todo el mundo y Miami pues ha tenido las bajas justas. De momento no son tantas como para justificar el récord. Y sin embargo nadie hablaba de ello, ¿no? Pero es la realidad, tampoco están cumpliendo en el momento las expectativas. Y al final no es que no las cumplan, es que es muy difícil. Es muy difícil cumplirla. Esto se va a ver más cuando vayan más partidos, 50, 60 partidos. O sea, yo creo que Boston va a estar alrededor del 50%. Creo que el año pasado les puse, o sea, el año pasado, la previsión que le hice
fue un 54, un 55%, una, entre 54 y un 57% le puse. Que no me acuerdo qué récord es exactamente, pero es más o menos eso. No iban a llegar desde luego al 60%, pero es que dudaba mucho que llegaran mucho equipo. Hasta los Bucks dudaba que iban a llegar al 60%, porque digo, bueno, ya han ganado la NBA, van a ir al Trantran, y eso lo están haciendo. ¿Eh? Cada 2x3 baja, descanso, no sé qué, los Bucks están yendo al Trantran. Está siendo lo que me esperaba. Lo que no me esperaba era el juego. En el récord no estoy extrañado. No me esperaba que fueran a aplastar a nadie ni que fueran a estar muy bien. Confío en que podíamos y que podemos aspirar al tercer o al cuarto puesto. Confío y lo creo. Ahora nos va a venir duro. De hecho, ahora nos vamos a poner en negativo. 100% vamos a estar en negativo en los próximos meses posiblemente. Y a partir de ahí viene la fácil para Boston. Entonces, a partir de ahí vamos a ver que son capaces de resurgir o no resurgir, vamos a aprovechar los que ya se decidan por el tanking, ahí que se facilitan las cosas también, vamos a ver hacia dónde tiran los caminos. Pero de momento lo que me preocupa es el juego, más que el récord. Venga, Jaro, anímate. ¿Cómo ves la convivencia de Brown, Tatum y Marcus Smart? Pues soy partidario de cortar de raíz esas relaciones. Soy partidario. O sea, yo también, ¿eh? Yo también. Es que vamos a ver, yo siempre he dicho que, bueno, por ejemplo, con tu equipo, con los Sixers, he querido bombardearlo desde hace ya años. O sea, llevo 3 años por lo menos diciendo que hay que separar a Ben Simmons de Joel Embiid. Y ahora se quiere separar él en vez del equipo. O sea, llega tarde el equipo. Algo que estaba yo viendo desde el otro lado del charco. Digo, que van a ganar, claro que ganan. Ben Simmons es bueno, coño, ¿cómo no van a ganar? ¿Pero que hay mejores opciones para jugar con Joel Embiid? Pues nada, que no. A veces no queremos sacrificar lo que es bueno o joven. Pero a veces hay que sacrificarlo para ganar. Ahora le va a pasar a los Warriors. No, a Wiseman no se toca y a Kuminga no sé qué. A tomar por culo. Kuminga y Wiseman y si hace falta pool, ¿sabes? Si me viene no sé qué. O sea, hay que ir a lo que tienes, que es Curry. Eso es lo que tienes. Boston tiene a Tatum. Lo demás ya se verá. Tatum, esa es la realidad. Y además es que hay que decírselo así, para que él no tenga ninguna duda en el futuro. Para que no tenga ninguna duda en el futuro. Pero entonces ese es el camino. Tatum está jugando mucho mejor. Ahora ya entro a dato. Tatum está jugando mucho mejor sin Brown. ¿Qué problema tiene con Brown? Que Brown es un finalizador. Y Tatum es un finalizador con capacidad de creación. Pero con una capacidad leve. Una capacidad dudosa. De hecho, ayer perdió 2 balones y yo decía, Tatum, eres gilipollas, ¿sabes? No se suelto ni yo esa. Dar un pase así ahí, digo, pero tú sabes que hay uno de ellos. Pues él no es Luka Doncic haciendo eso. Entonces, tiene una capacidad justa, como la puede tener Kawhi Leonard o como la puede tener Kevin Durant. Y ya está. Pero es que Jaylen Brown no tiene ninguna. Y ayer, 3 de las canastas de 9 que metió, creo, 3, que me acuerde, 3 fueron así. Tatum aquí, esperando la bola, ¡pum! Triple. Tatum aquí, esperando el corte. Bueno, esperando no fue, fue un corte. Corte, pase, canasta. Bueno, y es que fueron más. De las 9 metió 5 o 6 asistidas. O sea, de las 9 metió 5 o 6 asistidas. O sea, al final es un jugador off-ball. Y hay que potenciar su off-ball. Y el mejor rendimiento efectivo de Tatum ha sido off-ball, no con el balón. Obviamente tendrá sus ISOs. Es bueno haciendo eso. Tiene otras muchas cosas. Pero hay que potenciar el off-ball de Tatum. Igual que los Warriors potencian el off-ball de Stephen Curry. O sea, sería absurdo darle el balón a Stephen Curry y venga, haz crossover aquí y tira. No hacen eso. Le hacen pantallas, no hacen no sé cuánto y luego tira un tiro y lo que tiene él en movimiento es salir de 3 bloqueos y ahí acabar tirando después de pegarte 7.000 carreras. Eso es lo que hace Stephen Curry. No ese es el juego de Tatum, pero sí que es mucho más off-ball de lo que... Bueno, es parecido a Lavin, ¿no? Yo a Lavin le han puesto a DeRozan, que es lo que necesitaba. Y también está Alonso, pero sobre todo DeRozan. DeRozan llega al clutch, coge la bola, moveros, hacer vuestro juego, por ahí una pantalla, por ahí no sé qué. Yo si puedo me la voy a jugar porque soy DeRozan. Y si puedo, te voy a buscar a ti que vas a estar en la esquina abierto y te vas a meter con un 47% de acierto, que es lo que hace Lavin. Y les está yendo que te cagas. Tienen un 60% de acierto en el clutch, tanto los dos, y son de los que más están metiendo en el clutch, y son de los más eficaces, y son de los que mejor además están jugando al baloncesto, los Bulls. ¿Por qué? Porque han complementado a Lavin con lo que necesitaba, con un perfil playmaker que ayude en el clutch,
y que le haga spacing, porque aunque DeRozan no meta triple, este año lo está metiendo, levemente, pero lo está metiendo, te abre la cancha con el tiro de media distancia y con la capacidad que tiene de crearse su propio tiro y de meterse para adentro. Entonces, todo eso es bueno para mí, porque luego DeRozan va a saber pasársela. Pero es que Brown es incapaz. O sea, él penetra y o la falla o la mete. No hay más. No hay más en ese juego. Y muchas las pierde por el camino, porque el bote, digan que lo que digan, sigue siendo un bote dudoso. Y mucho uso de media distancia. Es un jugador demasiado ISO, que en otro contexto, o en un contexto en el que esté acompañado de un DeRozan, no de un Tatum, pues quizás estaría mejor también Jaylen Brown. O sea, ¿está Jaylen Brown muy lejos de Zach LaVine? Pues cae ahí, porque defiende mejor que Zach LaVine, ataca peor que Zach LaVine. ¿Cuánto es la suma del ataque y tal? Pues quizás está un poquito por encima Zach LaVine, pero no mucho más. Entonces, ponle ahora el complemento y lo que necesita, pero yo no lo voy a hacer, porque tengo a Tatum, oye, Jaylen Brown, adiós. O sea, es así. Entonces, tiene un valor tremendo y puede sacar muchísimas cosas por Jaylen Brown. Entonces, eso es lo que yo veo. Bradley Beal, que es lo que se plantea, y yo creo que va a llegar. Yo creo que Bradley Beal va a acabar en Boston el año que viene. Más con las palabras que ha dicho en los últimos tiempos, de que él no se quiere arriesgar, que hay que ser egoísta y que hay que pensar en él. O sea, que yo creo que Bradley Beal va a acabar con Tatum. Lo tengo claro desde hace ya un año y medio, pero creo que va a pasar. Y Bradley Beal sí que encaja, porque Bradley Beal sí que es un escolta base, ¿no? Es un jugador de 6 asistencias, de 7, si le dan la bola, para que la tenga, es capaz de hacértelo sin ningún tipo de problema. Y Brown es que no lo vas a ver hacer más de 4 asistencias en un partido bueno, suyo. Entonces, Tatum necesita eso. Necesita más un Beal que un Brown. Y también para bajarlo a la posición de base. Tú podrías llegar a bajar a Beal a esa posición y ocupar más minutos de Tatum de alero. Al final, Brown también donde mejor se siente es en esa posición de alero. Hay por ahí esas cosas que no me convence. Y luego el tema defensivo está Marcus Smart, que un día lo quieres y otros no, ¿sabes? Es que es así. Marcus Smart, por ejemplo, ayer hay jugadas en las que dices, es que casi remontamos porque estaba Marcus Smart, si no, no remontamos. Porque él empezó a presionar, robó 2 balones, sacó una falta, no sé qué. Eso es así. Igual que Tatum luego fue el que las metió para acercarse en el marcador y estar ahí casi, casi, casi para ganar. Pero luego hay muchas veces en las que se tira un tiro que no le corresponde, pierde un balón que no le correspondía botar, hace una penetración que nadie entiende, y hay etapas del juego en las que no defiende tan fuerte. Y entonces, en el momento en el que Smart no está defendiendo a 100%, es un jugador que no necesitas en pista. Porque para que te dé 4 pases, o sea, el playmaker secundario o el playmaker primario compartiendo con el Redder, no necesitas a un tío que en ofensiva te resta, ¿no? Porque al final, Smart, ya digo, si mete los triples, los días que Marcus Smart mete los triples, Boston gana casi siempre. Casi siempre. O sea, el primer palo es que esté bien Tatum. Si Tatum está mal, pierde siempre. Pero si Tatum está normal, o sea, como ayer, que tampoco fue un partido extraordinario de Tatum salirse, y Marcus Smart mete los triples, posiblemente se gana el partido. ¿Cuál es mi conclusión esa? Que prefiero tener a Buddy Hield y que me tire 6-7 triple y que esté condicionando totalmente al equipo, al que, oye, te voy a hacer 2 contra 1 a Tatum, que se lo hacen todo el rato, a veces hasta 3 contra 1. Vale, hazlo. Toma. Y que tire Buddy Hield, no que no tire Marcus Smart. No. Tiró 2 ayer liberado al final y no las metió. Igual que te digo todo lo bueno de que ha metido la presión, ha presionado el 1 contra 1, toda cancha, robo de balón, saca la falta, todo lo que hizo, pues es que te ha metido 2 triples y los falló los 2. Abierto, solo, completamente solo. Pues ese es el problema, ¿no? Entonces, son piezas que, en mi opinión, no encajan con Tatum. Creo que a Tatum hay que construirle más un equipo ofensivo que defensivo. Creo que ahora mismo se sigue obcecando en un equipo defensivo y que tu estrella te está diciendo otra cosa, como te la dice Kevin Durant. O sea, para mí es lo correspondiente. ¿Podría ser Kawhi Leonard también? Sí, pero es que tampoco Tatum defiende a esos niveles. Entonces, no. O sea, lo que necesitas es guiarlo hacia la ofensiva. Al equipo. Y tenemos a Udoka, que es un especialista defensivo. O eso dice. Ese es un poco el recorrido. No sé si te he respondido. Sí. Entonces, yo lo separaría. Tienes a Udoka, que le gusta a Ben Simmons. Entonces, cuando viste lo de Brown por Simmons, se te leó la sangre, ¿no? Eso es imposible. Porque no por Ben Simmons, sino por el valor que ahora mismo tiene Ben Simmons. O sea, yo si hubiera sido esto
en otras circunstancias, en las de Ben Simmons All-Star, normal, Jalen Brown All-Star o cerca, lo plantearía. Incluso daría una ronda. Vale, ok. Ok. Para mí son constituyentes, o sea, para mí son el mismo nivel, ¿eh? Uno en unas áreas de juego y el otro en otra. Pero son para mí el mismo nivel y son segunda espada los dos. No creo que vayan a ser ninguno primera espada. Entonces, yo creo que Jalen Brown encaja mucho mejor con Joel Embiid, muchísimo mejor. Teniendo un base, ¿eh? Si no hay base, seguís jodidos. Eso sí que es cierto, ¿eh? Si pierdes al base Ben Simmons, necesitas otro base para que haga eso. Bueno, Tarima sí lo está haciendo bien, por lo menos en mi opinión. Pero no es base. No es base tampoco, eso sí que es cierto. O sea, hace falta un base. Un base y Jalen Brown con el amigo Embiid, para mí eso sería brutal. Sería brutal. Y Ben Simmons encaja mejor en Boston, estoy de acuerdo. O sea, Ben Simmons necesita... Problema. Que no solucionas en la principal carencia que ya he dicho al principio del directo. El triple. Que es que el problema de Boston está siendo el triple. Porque en la ofensiva, en el momento en el que se colapsa Smart, en el momento en el que Tatum no tiene el día de tres, se acaba Boston. Se acaba Boston porque Redder no puedes contar que tenga un día de triple. Es un tío de 33%, no es más en el triple. Él tiene otras cosas. Por cierto, de Redder se está saliendo esta temporada, en mi opinión. Ya está muy bien y al final son 5 millones. Y este año todo lo que pase no es culpa de Redder. O sea, por lo menos desde mi punto de vista. Pero es eso, un 33%. Ya lo sabías lo que hacía. Y luego tienes a Marcus Smart, que puede ser un 45 o un 50%, pero más probable es que haga un 10%, ¿no? Ayer creo que hizo un 0 de 6 o un 1 de 6 o yo qué sé. Pero pues lo está viendo ayer, hizo un partido en ataque horrible. Ayer. Horrible. O sea, lo está viendo hoy, horrible. O sea, un 1 de 6, ¿no? Ese fue un horror. Entonces, y los tiros son liberados, ¿eh? Son tiros solo. Y luego Horford de 4. Que es otra idea que, bueno, los Sixers dieron extraordinaria toda la NBA, de que Horford de 4 es una cosa óptima. Eso no tiene sentido ninguno. O sea, cada minuto de Horford en 4 es perder Boston, salvo contra Caps, que ahí sí nos viene de puta madre, porque claro, Caps sale con 40 pivot, ahí sí. Pero la mayoría de los equipos no salen así y te crujen. ¿Tú te crees que LeBron contra Horford se rió en la cara de todo el mundo? Dijo, ¡ja! Digo, yo soy un viejo, pero este, que es un poquito más joven que yo, se va a cagar. Normal. Normal. Pues sí, es que LeBron tuvo mucho tiempo emparejado a Horford. Obviamente ni siquiera emparejó a Horford, cambiaba y se iba por otro, porque el cambio es más fácil hacerlo con Horford también. Entonces, bueno, yo no sé eso cuánto lo van a mantener. Sí lo sé, hasta que traspasen, porque no tiene cojones Udoka a decir, oye, Horford, que no sale de titular. Salimos con Robert Williams y tú sales de suplente y eres el pivo suplente. Y a veces a lo mejor no juegas porque Canter no sale mejor. Porque Canter hay partidos en los que nos salen mucho mejor, tanto que Robert Williams como que Horford. Pero no tiene huevos. Al final es un entrenador nuevo que ¿qué hace? A los que cobran, que son los que tienen experiencia, los All-Star, los que tienen ya un recorrido en la liga y no tiene... No es Popovich. Popovich llega y hace lo que le da la gana. Y este no. Entonces, eso es otra... Esa es la principal. El triple está muy bien, eso es parte del juego. A lo mejor no lo acaban entrando en algún momento porque al final se está tirando tiros liberados, se está asistiendo, Hemos perdido los últimos tres partidos, habría que mirarlo, pero casi estoy seguro que los últimos tres partidos, los que hemos perdido, hemos asistido más que el rival. O sea, eso sí, a mí es un dato importante en cuanto hablamos de juego y demás. O sea, si tú asistes más que el rival y pierdes el partido, quiere decir que el fallo está al otro lado. Que el movimiento de balón hay, que ese tipo de cosas fluye, pero las mete. O sea, el problema de Boston es que no las mete, básicamente. Y si no las metes, te estás jodido. O sea, ahí es donde está la base del problema. Quizá llega Jalen Brown y lo soluciona, pero es que no me veo yo a Udoka con los tres pivots que tiene, el panorama que tiene, con Horford también, tirar un equipo de 35 minutos, por decir una cosa, con los dos bases, Schroeder y Smart, Jalen Brown, Tatum y solo un pivot. Porque es que te estás cargando 30 minutos por lo menos de entre Horford y Robert Williams. Si tiene huevos, esa quizás es una solución, porque teníamos al principio el problema de base, que Mann no era un base, ya, no es un base puro y no le pasa lo que a Mann sí. Y con el Schroeder sí, porque ya hay dos bases en pista. Y uno da 6, otro da 5 y entre los dos las labores de base estaban más que de sobra cumplimentadas. Por eso estamos asistiendo mucho más ahora. Al principio de temporada no dábamos un pase. Era ISO todo. ISO de Tatum, ISO de Brown. Y ahora sí se pasa, pero no las mete.
quizá cuando vuelva Jaylen Brown y se tire esos tiros abiertos en lugar de Horford, porque Horford se tiró ayer, creo que 3 o 4, y no sé si metió alguno, pues quizá nos va mejor, ¿no? Porque si en vez de meter 1, mete 3, porque tiene ese día el día, o mete 2, pues ya estaríamos, es que con 2, con 3 puntos más a lo mejor ganábamos el partido el otro día. Sí, ayer, sí. Entonces, esa es la historia. Para mí ahora mismo la solución, para empezar, es que es muy mal Udoca, eso por un lado. Pero el otro es el triple. Yo es el triple, el triple, el triple. Sin triple la NBA no vas a ganar. Joder, mira, Fran, nos pregunta Julio, que te manda saludos, por cierto. Dice que el otro día estaban hablando en otro lugar sobre la visión de juego de Tatum. ¿Crees que mejorará, aunque no sea su punto fuerte las asistencias, que es el tercero del equipo en esta faceta? Sí. A ver, es parte de lo que estoy diciendo. Tatum llevaría este año, está pasando para 4,57. Esta estadística se puede comprobar en pases de probabilidad de canasta, ¿vale? Son pases para triples abiertos, wide open o algo así, creo que está en NBA Stats. Eso se puede comprobar. Tatum este año llevaría alrededor de casi 5 asistencias. 4,5, 4,2, entre 4,2 y 4,5, más o menos. Haciendo así el número a la regla de 3. Fácil. Lleva 3,7, que son menos. Suena peor incluso. 3 no es lo mismo 3 que 4. Eso para empezar. Entonces, ¿cuál es el problema? Volvemos a la misma. Si es que es un círculo vicioso. Si tú la pasas, se la pasas al final, está solo, no la mete, no da asistencia. O sea, yo no sé cuántas veces he dicho, joder, es que jugador se ha hecho Tatum. Tíratela tú, si es que no la mete. Si es que prefiero que la falles tú. ¿Sabes? Muchas veces, cuando estoy en directo, digo, ¿para qué la pasa? ¿Para qué la pasa? Si sabes que está ahí, es más, no se la pases. O sea, pues eso es así. Entonces, si no la mete, es que hay que... Es duro de analizar, pensar que el mejor tirador del equipo es Grant Williams. Un Grant Williams que cuando ha llegado Horford de vuelta, Cantes ha ganado minutos y Robert Williams ha vuelto también de las lesiones, pues es que no juega. Ha pasado de ser titular a no jugar, mejor tirador. Claro, eso nos está pasando factura, nos está pasando mucha factura. Estaba en un 139 de off-rating el amigo Grant Williams. O sea, que con Grant Williams en ofensiva no estaba yendo de puta madre, porque te abría la pista. Y Tatum llegaba, penetraba, se le cerraban 2, para la esquina, canasta de 3. Y se está notando. Entonces, pues ese es el problema. Yo por eso estoy muy, muy, muy eso de traspasar, porque veo posibilidades de cambios ahí. Es cierto que es difícil porque también está ese en el aire, ¿no?, de Bradley Beal y a ver qué pasa, y hay que guardar assets para cuando llegue esa opción, a ver si se hace un sin and trade, no se hace, pero estando por ahí lo de Aaron Foss ha puesto en el mercado esta semana. Sí, el otro día lo propusieron ya. Pues si está en el mercado de Aaron Foss, cumplimentaría perfectamente el tema de necesidades de un base real, ¿no? Es un base totalmente, de Aaron Foss. Y si te traes a Hill, te solucionas el problema de triple. Y de Aaron Foss, tira mejor que Marcus Smart. Porque tira mal, tira flojo el amigo de Aaron Foss, pero tira mejor que Marcus Smart. Coño, pues con eso gano ya. O sea, yo lo que necesito lo tendría mejorado. Y a mí de Aaron Foss no me desencaja con el futuro de Tatum. Y sin Smart te quitas un problema en el vestuario también. También. Te quitas un tío con galones al cual no le puedes sentar o no le puedes quitar, en el clutch tiene que estar. Oye, a tomar por culo. Claro, eso es. Aquí lo que no estaba de acuerdo, Pedro, contigo, dice que él ve más cerca a Lavin, lo ve más cerca de Tatum que de Brown, porque dice que tiene creación Lavin. Sí, no, y Brown está... Bueno, creación de juego, imagino que se refiere, sí. No a creación de tiro propio. Imagino que se refiere a asistencia. Sí, asistiendo es mejor, Lavin. Asistiendo es mejor. Por eso he dicho, en ofensiva, en general, Lavin es mejor, pero en defensa es mejor Brown. O sea, ahí es mejor Brown. Es cierto que está absolutamente sobrevalorado en defensa Jaylen Brown. Total, pero Lavin es peor. O sea, en todas las esquinas, Lavin es peor, es un jugador que físicamente salta mucho, pero luego el lateral no es tan rápido como Brown, menos físico. Entonces, es peor en defensa. Entonces, para mí lo que tiene superior en ofensiva, en el otro lado, se lo recupera a Brown. ¿Está por encima de Lavin? Sí, pero para mí no está tan lejos, ¿no? Que está en medio de Brown y Tatum, lo compro. Pero más cerca de Tatum, hey. Tatum está. Tatum es un jugador de hacerle 3 contra 1. O sea, muy pocos jugadores en la liga le hacen las defensas que le hacen a Tatum. O sea, se lo hacen
ni siquiera Harden este año, o sea, lo dejan ahí, si no, no avanza. O sea, Kevin Durant se la hacen a muy pocos, es que hay muy pocos jugadores. Yo ahora mismo pienso en qué jugadores le hacen y ni a LeBron. A LeBron ahora mismo no le, ya llevan 2 años por lo menos en los que no le hacen 3 contra 1. 2 contra 1 a veces, pero tampoco mucho, ¿eh? Por eso, porque no penetra tanto, básicamente, porque saben que el primer paso de LeBron ya no es lo que era. Entonces, no malgastan piezas defensivas tirándosela a un jugador que sabes que le va a aguantar el primer paso y que ya llegará la ayuda, ¿no? En vez de hacer un 2 contra 1. Entonces, Tatum sí se lo hacen, a Doncic se lo hacen un montón, a Kevin Durant desde luego, Harden hace unos años era el que más le hacían, eso estaba claro, este año no. Hay un montón. Stephen Curry no se lo pueden hacer porque juega de otra manera. Está por ahí sin balón y ¿cómo le vas a hacer un 2 contra 1 a un tío que no está con el balón? Pues es mucho más difícil. De ahí también lo que ha hecho Curry, ¿no? El impacto que tiene Curry en la liga. Porque es que no se puede defender. O sea, él sale por su bloqueo, sale por tal y es que ¿cómo le defiendes? ¿Puedes poner a un tío? ¿Dónde vas a poner? ¿Vas a prever dónde va a ir para que esté esperando? Es imposible. O sea, eso es un catch and shoot, es un catch and shoot que no puedes seguirlo. Claro. Esa es la virtud. Luego, a Curry lo que le hace mucho es el boss and one, ¿no? El boss and one. Intentan que cuando acabe el balón en él, vaya el tío corriendo por él y ellos se ponen en zona. Entonces, aunque suelte la bola, sabe que a donde vaya va a haber un tío zonal y zona exterior, ¿no? 3-2 creo que le hacen normalmente. Entonces, sacrifican el interior, que además con Curry lo puede hacer, y le presionan a Curry. Y eso sí que surte efecto en Curry. O sea, cada uno tiene su arma para defender a X jugadores. A Tatum 2 contra 1 siempre. Cuando coge el balón y está con uno, ves al otro venir. Es casi siempre. Y 3 contra 1 cuando se acerca un poquito al aro. 2, luego viene la ayuda. 3. Entonces, eso muy pocos jugadores. A Lavin no se lo hace. O sea, entonces, eso es mucho más fácil meter canasta si eres Lavin que si eres Tatum ahora mismo en la liga. O sea, es que eso hay veces que no lo tenemos en cuenta, ¿no? Los porcentajes de los jugadores, no sé qué, claro, pero es que no es. También impacta cómo te defiendan, ¿no? Importa cómo te defiendan. No es lo mismo cómo te defienden a ti o cómo se toman jugar contra ti, ¿no? LeBron toda su carrera. No, yo me he visto 1.000 millones de partidos de LeBron y yo decía, joder, macho, si es que este tío se está matando por ganarle a LeBron, ¿sabes? Y luego mañana no le da igual. Es como el otro día a Lakers. Yo dije, joder, la que no está. Es que están celebrando hasta un triple, ¿sabes? Que es un partido de mierda, de regular season, y estaban celebrando por todo lo alto contra Boston. Estaban metidos en el partido y querían ganar ese partido, por lo que fuera. Entonces se notaba la intensidad y luego te ves otro partido de Lakers y no están jugando así. O sea, no están con esa intensidad y con esas ganas. Y eso le pasa también a X jugadores cuando juegas contra, no te digo Tatum todavía, pero sí contra Stephen Curry, contra LeBron, contra Harden en otros momentos, y Kevin Durant desde luego, y eso les pasa. Y a Tatum le pasa defensivamente, le pasa mucha factura, ¿eh? Le pasa mucha factura que le cuesta. Le cuesta porque, claro, vienen 3 tíos y ya ves por dónde hace. Y el bote de Tatum tampoco es como para salir de fácil de la red. Tiene que pasarla. Entonces, mira, aquí ya que hablabas antes del trade, te comenta justamente Pedro que dice que Fox y Hill son como 56 millones y Brown solo 26. ¿Que a quién sumarías para que ese trade saliera? Smart Brown, Fox Hill. Smart Brown, Fox Hill, un tercer equipo que se pueda interesar, como puede ser a lo mejor Dallas, y traer otro tirador a Boston, bueno, yo qué sé. Sí. Opciones hay. Incluso Horford, ¿no? Sí, o Horford también por otro lado, que se lo quieran comer un contrato y mandar rondas a otro sitio. Hay opciones hay de sobra. En el momento en el que mete Boston a Brown, Brown es de los máximos candidatos a llevarse lo que salga al mercado. O sea, ¿quién puede meter ahora mismo una pieza mejor que Brown en un posible traspaso de la NBA? No, ahora mismo yo lo que pasa es que es más raro que metan a Brown los Boston que por ejemplo los Warriors metan a Wiseman, ¿no? Wiseman es la siguiente, creo, gran pieza que hay ahí. Wiseman Kuminga, sobre todo el dueto, es lo otro más competitivo. Wiggins, tal vez, igual Wiggins, si se habla de que Wiggins igual lo mueven, yo creo que por cómo está la temporada que está haciendo, igual. Sí, pero son 36 kilos. Son 36 kilos. Es que Brown son 22. Es que también es el contrato de Brown. Son 22, 24 kilos. Entonces ahí hay una diferencia de 12 que, joder, ya, es la hostia. Es la hostia. Te hace más que Wiggins y te cobra 12 kilos menos. Entonces, 12 kilos menos. Es muy top. Es muy top el contrato. Entonces, eso es la otra dificultad de que ese contrato se mueva, ¿no? Por parte de Boston. Pero opciones hay. Si metes a Brown, haces así el abanico del mundo.
Sí. Ya es que quieran traspasar el resto, ¿no? O sea, si ahora mismo mete a Brown contra Simon, está hecho. Mañana lo hacen los de Sixers. Los fans y sobre todo el cuerpo técnico. Y dice, por fin, venga, a tomar por saco. Ya no hemos quitado el problema de los 36 kilos ahí parados en el banquillo. Bueno, depende, porque Mori, como se le gira. Eso sí es verdad. Depende con el día que se levante. Eso es. Dale, bueno, Juan Carlos, todo tuyo. Sí, venga, vamos. Vamos a hablar ahora de los fichajes. Has hablado de Schroeder y de así un poquito de Schroeder y de Al Horford, por ejemplo. ¿Y qué piensas de Juancho? ¿Qué puede aportar? Porque hemos visto que solo ha jugado 13 partidos, ha jugado muy poquito. ¿Crees que está que puede aportar más de lo que lo está utilizando Udoka? O... No. Yo al principio pensaba que sí, pero porque no contaba con Grant Williams. O sea, Grant Williams el año pasado fue un desastre. O sea, fue una aberración. Pero con el nivel que está dando, tanto en defensa como en el triple, como en el pase, como en el rebote ofensivo, Grant Williams, Juancho no tiene hueco. O sea, porque Juancho juega la posición de Tatum, también Jalen en parte, y Grant Williams, y encima añadimos el doble pívot de este y demás, que es Horford, Robert Williams, que son dos tíos de 30 minutos prácticamente, y no hay minutos no hay. ¿Se le tendría que dar minutos? Sería la pregunta, y es también que no, porque ni te aporta en el triple, es súper inestable, ni te aporta tampoco tantísimo en defensa. No sé si podría llegar a los niveles que está dando ahora mismo Grant Williams en ese aspecto, ya no digo Horford. Y además es que cuando ha salido tampoco nos ha dado... Es que ha tenido parciales muy malos, ¿eh?, el equipo con él en pista. Cuando ha salido en una de estas, bueno, hoy va a salir unos minutos de rotación y se hunde. Se hunden tomando malas decisiones. No creo que tenga recorrido Juancho en el equipo, la verdad. Si no hubiera estado bien Grant Williams, entonces sí creo que hubiera tenido un espacio. Pero estaríamos jodidos, porque no habría menos triple del que ya estamos teniendo. Entonces estaríamos hablando de que tendría algo con unos Boston, que si ya estamos ahí dubitativos, serían mucho peores. O sea que, cuidado. Bueno, a lo mejor puede ser una pieza importante, no en un posible traspaso, ¿no? Como estamos hablando de traspaso de Brown, a lo mejor para completar salarios, puede ser... Sí. Sí, además tiene un contrato interesante de 6-7 millones. Sí, 7 millones, lo acabo de mirar. Sí, en ese aspecto sí. En ese aspecto sí que sería interesante. También lo sería George Richardson, pero este año no va a poder ser, porque hasta el 14 de febrero no se puede traspasar y el trade deadline creo que es el 10. O sea que no podemos contar con ese contrato para traspasar. Pero hubiera sido también una cosa interesante, porque es que tú imagínate, sumas a ese y sumas los 6 y tienes una opción de un tío de 16, por ejemplo. O Eric Gordon, ¿no? Eric Gordon a mí me parece que a Boston le haría muy bien, por ejemplo. Y está ahí ganando partidos en los Houston Rockets, ¿sabes? Que la gente no sabe lo bueno que es Eric Gordon, que está haciendo ganar a los Houston Rockets, ¿sabes? Que es muy fuerte. En el momento en que ha sentado a Jalen Green, no sé quién, eso Joel, no está ni el Porter ni el otro tirando ese chufla, ha hecho lo que quiera, ¿sabes? Y ha salido él y ha dicho, ponme un base aquí y yo ya haré mi juego. 20 puntos por partido estable, buenos porcentajes, buenas decisiones, cierres de partido... Y partido ganado, ¿sabes? Con un jugador nada más. Es que es muy bueno, Eric Gordon. De hecho, sí, se ha perdido un poco en Houston. Se ha perdido un poco, o sea, ahí. Yo creo que con todo ese equipo lo han dejado ahí de lado, pero no entiendo por qué no lo mueve. Tiene dos piezas que hacen ganar. Christian Wood y él son dos piezas que van a hacer ganar constantemente. En el momento en el que un equipo no tenga un buen juego interior, te va a hacer daño Christian Wood. Y Eric Gordon te gana partido. Es que te está ganando muchos partidos. Entonces, yo planteaba mucho tiempo, joder, Warrior, que tenéis piezas para dar. Que Wiseman cobra 10 kilos o por ahí. Christian Wood y Eric Gordon para los Warriors. Y te quitas a los chavales. O sea, y eso es brutal, porque además Eric Gordon es una máquina tirando de tres. Entonces, bueno, ha sido parte fundamental de esos equipos de triples de Hardy. Pues en Warriors, ¿por qué no lo va a hacer? Mejor todavía, porque es un equipo que genera mucho más spacing. El spacing de aquellos Houston era Harden mamándoselas todas. Y él ahí esperando en una esquina. O sea, aquí que hay movimientos de balón, cortes y demás, que hay muchísimo más movimiento de juego en ball, sería brutal para Eric Gordon. Pues, por ejemplo, también para Boston, la verdad. Mira, aquí te lo cambia Carlos Bart, lo cambia por Brown directamente. Ya te está diciendo aquí que es mejor que se vaya a Boston por Brown. Pues sí, también, a tomar por saco. No, pero es una pieza de mucho valor, Brown, para regalarlo, pero sí que hay que darle una vuelta. Hay que esperar a que vuelva, a ver si está sano, que esa es otra. Es que es otra de los argumentos que tengo yo en contra de Brown. Es que lleva 3 años
que no está nunca, entre perderse playoff, lesiones, crónica de no sé qué, de la rodilla, de no sé cuál, espalda, no sé qué, bueno, la mano el año pasado. Es que no para de lesionarse. Cuando alguien lleva eso, ya sabemos que eso no va a cambiar, que va a seguir igual. O sea, es el que tiende a lesionarse constantemente es así. Es flojo en ese aspecto. O sea, por mucho que entrene, por mucho que haga, el tío va a lesionarse, va a tener problemas físicos. Pues yo, eso te acaba mermando, ¿no? Te acaba mermando mucho. Es otra de las problemáticas que siempre ha tenido Kyrie Irving, que es muy bonito, es muy efectivo a veces, y no sé qué, y lo que queramos, pero es que se perdía partidos cada dos por tres. Yo le achaco que LeBron ha perdido muchas veces por culpa de que Kyrie Irving nunca estaba. O sea, siempre estaba lesionado. Y eso es algo que hay que tener en cuenta, ¿no? Para los jugadores. Eso es lo que o de cumpleaños. Hacía, de cumpleaños, luego decir, eso es lo que nos hacía creer. Estaría de cumpleaños, de fiesta o a saber dónde. Sí, estaba haciendo ahí un algo de chamanes o alguna cosa así. Claro. Sí. Yo me iba a meter un poco contigo, digo. Al final Boston se había reforzado con los desechos de Filadelfia, con Richardson, Porter y tal. Pero bueno. Sí. Pero bueno, y de los chavales, pero, oye, jóvenes, escucha, Lamford, sí. Aunque fueran desechos, mejor que el desecho que le hemos dado a los Knicks. Aquí está todo, ¿no? Madre mía, qué mamón. Ha sido vía Oklahoma, ¿eh? O sea, ha sido, lo habéis hecho así, claro, para que no se note mucho. Era para que no se notara, era para, claro, joder, era para joder a un equipo rival directo, ¿no? Por el playoff. Porque ahora mismo nuestro nivel, ¿no? Pues para quitarnos de en medio a un rival directo ahí en medio. Para atacarle desde dentro. Que en Bay el francés, ¿no? Tampoco está mal. Fournier, ¿no? Bueno, Fournier al principio muy bien. Fournier. Pero se ha desmontado, sí, la defensa, ¿no? Del equipo un poco, que al final era la seña de identidad del año pasado. Y al final, siendo mucho mejor jugador Fournier que Reggie Bullock, me acuerdo que lo debatimos mucho en el programa especial de los Knicks de este verano, en ronda de tiro. Y al final está siendo una realidad. O sea, esa baja de Reggie Bullock ha destrozado a los Knicks. Los ha destrozado. Es que no defiende. Es que Fournier no defiende nada. Es que aunque meta o no meta, es que lo que apuntillaba Reggie Bullock como defensor, es que todo lo que dijimos en contra, porque claro, el que estuvo en positivo, que es Neil, no sé si lo conocéis, me imagino que sí. Sí, sí, sí. Todo lo que dijo él se ha caído. O sea, todo se ha caído. Pero lo que dijimos los que íbamos en contra, todo ha subido. La defensa se iba a desquebrajar por la falta de Reggie Bullock, que era primordial. Era el que defendía siempre al jugador más importante o el mejor atacante rival. Sí. No, no va a pasar nada porque tenemos a Barrett. Sí va a pasar, le dijimos. Porque va a afectarle a su porcentaje, a su nivel individual. El añito de Barrett ahora ha pegado un par de partidos. Sí. Bueno, pero el añito de Barrett telita. ¿Por qué? Porque obviamente está siendo la referencia defensiva. Cuando era el año pasado Reggie Bullock y él, pues, cuando necesitaban tirar de él. Pero era el que desgastaban, era Bulo, que era el que luego en ataque espera abierto en una esquina. A Fournier no le puedes poner a hacer eso. Entonces, te va a desquebrajar la defensa en ese aspecto, te va a dar no sé cuánto. Todos los puntos, uno tras otro. Kemba Walker, la defensa. Lo ha quitado, ha tardado tiempo un poco en cargárselo. Y eso que al principio me llegaba mucho. Oh, mira, 47, el más efectivo de la NBA. Digo, sí, pero has visto al otro lado. Espérate que baje un poquito ese porcentaje, que bajará. Y a ver qué pasa. 5 partidos después, está fuera de la rotación. Es que no falla. O sea, hay cosas que no fallan. Fournier es para tenerlo en un equipo que juega ofensiva, que juega a punto. En un equipo en defensa, tiene que ser una defensa o tiene que estar, no sé cómo meter a Fournier en un equipo defensivo. No, Fournier en un equipo defensivo, no, o sea, no hay por dónde cogerlo. Es... No, y además que Fournier sea tu referencia ofensiva en un equipo tampoco es muy, muy buena idea. Sí. Claro, esa es la historia. En mi entender, si el que tiene que tirar de carro es Fournier en ataque, algo falla en el equipo. Mira, te preguntan aquí, te pregunta Jesús de Hernangán, ¿qué techo le ves a esos Celtics? Sí, me había leído también su otro comentario de Bullock, y es cierto, es que tampoco está en los maps encontrando lo que querían encontrar. Creo que en Bullock querían encontrar al Bullock del año pasado en estos maps, y de eso dependía también una parte fundamental de que los maps pegaron un saltito. Ni han encontrado eso, ni está Doncic igual. O sea, yo he dicho bueno, una de las grandes discusiones este último ronda de tiro, Doncic Tatum. Pues mira que Tatum está haciendo un mal año. Pues en mi opinión está siendo mejor el año de Tatum individual
que el de Doncic. ¿Qué ha ganado los Mavs? Que este año Porzingis no se le puede decir nada, porque Porzingis no te va a meter 27 puntos por partido, pero está jugando bien, quizás Porzingis. Entonces, pues si ese pequeño bajón de Luca, no han encontrado la pieza con Bullock, Brunson ha durado lo que ha durado, está jugando bien, pero ya no está a ese nivel del principio de temporada y demás, pues ha sido puesto que con eso haga el equipo se desinfle. Y los Knicks también, pues es lo que hay. Pues quizás no tenían que haber hecho ese cambio, quizás no tenían que haberlo movido, quizás no sé, George Richardson este año está jugando bien, o sea, quizás se le hubiera jugado bien este año George Richardson allí, que el año pasado no les fluyó, quién sabe, a lo mejor tenía problemas físicos, estaba, no sé lo que fuera, a veces es mejor no tocar cuando no estás seguro, cuando no estás mal, sí, pero cuando no estás tan mal, que los Dallas no estaban tan mal, que recordemos lo que hicieron en playoff. Han arriesgado un poquito y de momento no le está saliendo, pero queda mucho, ¿eh? Queda mucho. Y los Knicks ya veremos. Lo de la pregunta, techo de los Celtics. Yo es que soy muy confiado. Normalmente no, pero con la plantilla que tiene Boston, es que la plantilla es la mejor que en los últimos 3 años. Es que ya van muchos años sin tener una plantilla en la que yo dijera, coño, hay una buena rotación, ¿no? Que no te sale de sexto hombre Romeo Langford y de séptimo Aaron Nesmith. Te pueden salir en la rotación, pero ya con un añito más de experiencia, siendo más jugadores de NBA y además como octavo, noveno o décimo jugador. O sea, hemos cambiado y ahora te sale de repente un George Richardson, que podría ser titular en varios equipos, te sale Robert Williams o Enes Kanter, que era titular en Portland el año pasado. O sea, hemos mejorado muchísimo en ese aspecto en cuanto a... Freedom, Kanter. Eres Kanter Freedom. Y hemos mejorado un montón. Y yo creo que se puede ganar. Necesitamos estabilidad. Si llegan los triples algún momento y ganamos estabilidad en ese aspecto, en vez de estar siempre casi más cerca del... por debajo del 30, más cerca del 40 en algunos partidos, que tampoco es tanto. Es que es casi lo normal. Lo normal... en equipos que tiran bien o que están denso es un 37%, una cosa así de media, pero es que estamos casi siempre en un 30 pelado o en un 31, y esa diferencia, si miramos los resultados, que al final son derrotas por muy poco, porque Boston ha competido absolutamente todos los partidos, hasta el de Lakers el del otro día, bueno, el de Lakers tampoco fue para tanto, el único partido que no se ha competido por parte de Boston quizá fue el de Nets, que ese sí se nos fue un poco la perola, claro, con Tatum mal es imposible competirle a los Nets, y el de Raptor, que ese partido fue una vergüenza por parte de Celti, con una falta de intensidad terrible. Ellos iban a todo, a rebote ofensivo y tal, y por eso nos ganaron de 20. Es que ganaron de 20. Los demás partidos todos, perdió la prórroga, perdió por dos, perdió por un buzzer beater de Doncic. O sea, Boston está ahí. Entonces, creo que ese 3%, no te digo un 5, un 3% de mejoría en el triple de todo el equipo, y ya no te digo de Tatum. Por favor, que mejore ese 3%. Está en un 33, un 32, que mejore un 36 por lo menos. Ese 3% yo creo que puede cambiar y podremos ir hasta ese cuarto, tercer lugar. Cuarto, tercero, quinto, porque es que van a estar muy igualados. Cuarto, tercero, quinto. El primero y el segundo no se van a aspirar. Creo que van a acabar los Bucks y los Nets a la larga. Ahí, conforme vayan pasando los partidos. Son martillos pilones, tienen un engranaje mucho más hecho. Van a ir ahí a las expensas de lo que hagan los Bulls, que ahora van a tener lo jodido, ¿eh? Van a tener bastante bajas con esto del COVID y demás. Vamos a ver cómo subsanan, cómo van aguantando, cómo van pasando partidos también más difíciles, pero yo creo que Bulls estará ahí con Celtics, con Miami. Creo que estará entre ellos tres. Creo que ese es el sitio de Boston, estar con Miami, con Bulls y ellos. Luego los demás están también ahí, cerquita de ellos también, porque es que creo que van a estar todos por encima del 50% en una horquilla del 51 y el 57, que eso estamos hablando de dos partidos arriba, dos partidos abajo, desde el octavo hasta este año en playoff no sabemos qué va a pasar. El octavo le puede ganar al primero, posiblemente no. El séptimo al segundo, posiblemente tampoco. Pero a partir de ahí, el 6 y todos los demás, es que no saben lo que va a pasar. Eso es lo que yo creo que va a ocurrir. Y a partir de ahí, Boston, creo que este año no es solo Boston. Creo que puede ganar Miami. Creo que Filadelfia, si puede utilizar a Ben Simmons, no a Ben Simmons, o por lo menos algo que venga por Ben Simmons, creo que también se puede meter ahí y va a estar en esa parte de Miami y compañía. Y con eso, ¿qué quiere decir?
que creo que cualquiera de esos pueden llegar a la final de la NBA. Creo que Filadelfia con un Ben Simmons utilizado, creo que Miami puede llegar, creo que los Bulls pueden llegar, creo que Boston puede llegar, ahí te respondo, creo que Nets puede llegar, obviamente, y creo que Bucks puede llegar. Por lo tanto, veo una horquilla brutal. No confío en los Knicks, no confío en los Wizards, no confío en los Cavs, no confío en tal. Confío para que van a estar ahí. Creo que los Cavs han demostrado que van a estar echando playoff, pero no confío en cómo para pasar a rondas y rondas cuando lleguen los playoffs. Ahí es donde creo que, sobre todo, la disminución de rotaciones va a pasar factura. Y donde los jugadores quintetos de 40 minutos y pico, yo creo que ahí Boston sí que es más potentillo que otra vez, que muchas veces nos crujen. Aunque tengamos una buena rotación, como Udoka no la sabe usar, a veces pues es una mierda. A veces es una mierda la rotación de Udoka, ¿no? Tatum ahí 6 minutos, yendo de 10 y no sale. Bueno, cosas que no se entienden, ¿no? Pero por ahí los veo. Creo que Boston todavía, hasta que no llevemos 60 partidos y el equipo esté muy mal, o sea, esté negativo, creo que puede llegar. Si estamos en 50%, me parece que a ese eso es lo que va a aspirarse. Creo que no va a haber más. No sé qué récord ahora mismo están todos, pero tienes estará. A Boston con el 13-13-50, 50%. Sí. Hornets noveno con 14-13, 51,9. Atlanta octavo con 13-12, 52%. Cleveland séptimo, 53,8%. ¿O el tercero? ¿Cuánto está en el cuarto y tercero de porcentaje? Pues mira, ahora mismo el cuarto es Miami y está a dos partidos, que está con 15-11. Está a dos partidos. ¿Pero en porcentaje cuánto es? ¿Un 55? 57,7. 57,7. Es que sale la horquilla. La horquilla va a ser un 50%, que va a ser el octavo. Uh-huh. Obviamente ahora le toca a Boston porque viene con una está en gira en el oeste, con muchos partidos fuera de casa y además con partidos difíciles. En la noche tenía que haberse ganado, eso sí que es verdad, porque el Clipper venía sin Paul George y ese no tiene justificación. Pero igual que ese no, a lo mejor luego le ganas a los Suns, es que eso no lo saben. Pero independientemente de eso, ahora van a perder partidos, se van a poner negativo y después se recuperarán, que lo he dicho ya y es lo que creo que va a pasar. Pero a la larga, horquilla del 50 al 57, desde el octavo hasta el... o incluso el décimo, o sea, es que incluso el décimo, hasta el cuarto, y quitando los que no tienen unas superestrellas ahí claras, como los Knicks, o los Wizards lo tienen, pero son un equipo muy con muchas carencias, ¿no? Como para competir unos playoffs o ganar una eliminatoria. Yo creo que los otros son capaces, ¿eh? Yo creo que los Sixers, coño. Creo que Ángel, si conseguís quitaros a Simmons, sois candidatos a llegar a las finales de la NBA. O sea, el equipo es bueno, o sea, lo está demostrando. Doc Rivers es una máquina. Ya quisiera yo tener ahora mismo a Doc Rivers que de una mierda te saca petróleo, ¿sabes? Dice, vea, ¿qué tengo yo aquí? A Garrison Matthews, pues lo pongo, ¿sabes? Lo uso por aquí. Saca nada, no como Doca. Es que es una cosa horrible. Entonces, con eso, yo creo que cuando consigan esto, se mete también en ese peldaño y creo que todos estos equipos pueden, a día de hoy, llegar a la final de la NBA. Y el oeste está igual, ¿eh? El oeste está... Es que creo que los el otro día lo dije, creo que los Lakers pueden ganar perfectamente la NBA. Los Lakers, en el momento en el que LeBron no se lesione, si se lesiona ya es otra historia, pero si está, pueden ganarla tranquilamente, pero tranquilamente. Lo que pasa es que ya la gente ve cuatro partidos y ya sacamos las antorchas, quemamos el mundo y esto acaba de empezar, ¿no? El otro día, voy a poner un último ejemplo y me preguntáis otra cosilla. Jalen Sacks, es una mierda, o Mobley, me lo dijo Anastasia. Mobley no está haciendo tan buen año, 14 puntos, eso no es nada, no sé qué, mira a Towns. Le dije, vamos a mirar a Towns, en su año rookie se refería. Towns en los primeros 20 partidos, igual, los mismos partidos que Mobley, estaba metiendo 14,8 puntos por partido. Lo demás, que saquemos la conclusión que queramos, pero estaba metiendo 0,8 puntos más y defendía infinitamente peor de lo que impacta a Mobley, que es, al final, el grueso del juego de Mobley no es la ofensiva ahora mismo, es la defensa. Te hace, te cruje, te marca, provoca cambios de tiro. Es que tiene un impacto digno de Gobert, siendo un rookie. O sea, tiene un impacto digno de Gobert y luego, además, es mucha más calidad que Gobert en ofensiva. Entonces, pues eso es brutal. Entonces, que 14,8 tal, que llevamos 20 partidos y a lo mejor cuando acabe la liga
lleva 18 puntos por partido y 9 rebotes y te comes un zorullo. O sea, es que no puedes hacer eso. Igual que tampoco creo que muchos vayan a acabar por debajo del 40% de acierto. Y aunque acabaran, tampoco dice nada, porque Cole Anthony el año pasado hizo un 30% en tiro de campo. Y este año, ¿qué es Cole Anthony? Pues es una máquina. A mí este año me parece que Cole Anthony defiende bien, es capaz de buscar a los compañeros, capaz de pasar, no es para nada un jugador que no sea, que no es Rozier, que por ejemplo es mucho más cerrado a la hora de abrir o de distribuir, es capaz de pasar. Si tiene que dar 10 asistencias, la da Cole Anthony. Y luego encima tira de 3, te mete fadeaway, te hace de todo. Y el año pasado tiró un 30% y parecía que iba a ser un mono, ¿no? Y en la Summer League hace nada menos todavía. Eso fue desastre lo que hizo la Summer League. Claro, yo lo entiendo. Él ya se veía hecho, llegó ahí y dije, me lo juegue mi prima. O sea, yo voy a tirarme aquí 20 tiros y que los demás corran. Y esa es la realidad. Entonces, no podemos sacar conclusiones de o matar, ¿no?, a equipos que se aspiraba o que pensábamos que iban a estar y tal. Igual con Atlanta, que me lo estoy olvidando, pero Atlanta igual, que también lo meto ahí. Atlanta lo puse primero de conferencia en mis predicciones. Primero ya lo va a tener difícil por las distancias, pero... Te viniste arriba, ¿eh? Pero Atlanta creo que va a tener el 3. Yo creo que va a quedar top 3, ¿eh? Como consiga estabilidad, va a quedar top 3. Ángel, ¿tienes una pregunta, una pregunta de los jóvenes que te hemos cortado? Sí, yo quería preguntar por Romeo Lanford y Ned Smith. Sobre todo Ned Smith, que estáis a falta de triples, ¿no acaba de rematar el chico o qué? No, es que no juega. O sea, no lo pone, no sé, es como que comete dos fallos y ya lo sienta. Es muy difícil coger confianza así también. Si no le das dice, oye, mira, tú sigue ahí y vamos a tener en ti. No es lo mismo tú salir con la presión de o lo meto, me sienta, que decir, bueno, yo sé que voy a jugar 20 minutos y ya llegarán. Si no lo meto ahora, en la segunda vez cuando entre o en la tercera vez cuando entre, me entrarán. O no, a veces que no te van a entrar, es un tirador. Unas veces entran y otras no. Pero lo que no puede ser es que tire dos y ya no lo sientes y ya no lo saques más. Entonces, obviamente, Nermi era una solución. Era una solución y es una solución que planteábamos algunos que tenía que salir de titular. ¿Por qué? Porque si tú tenías a los dos Jais y no esperabas que Grant Williams metiera un 47%, necesitabas a alguien que pudiera aspirar a meter un 47%. En Boston, ¿quién había así? Nesmi. Y ya está, no había nadie más. Entonces, yo pensaba, digo, coño, pues sacas a Smart. Yo pensaba en Schroeder, porque yo, para mí, Schroeder es el mejor base. Entonces, yo pensaba en Schroeder, pero es cierto, digo, es moneda de cambio, el año que viene a lo mejor no está, Marcus Smart va a seguir, bueno, hay cosas de galones y demás, pues al final, eso es cierto. Pues sacas a Smart, lo que queráis. Con más razón todavía. Smart, Nesmi, Brown, Tatum y Horford o Robert Williams. Ese era mi planteamiento. Al final se ha hecho así durante fases de la temporada en las que ha estado lesionado Robert Williams o Horford, que se pierde back to back, y se ha sacado a Grant Williams en lugar de a él y ha correspondido. El problema es que cuando vuelven de la lesión de Robert Williams o Horford están los tres pivos, se acaba ese planteamiento. Ahí está la respuesta con Nemi. No es juega. O sea, no tiene, está jugando 9 minutos por partido. O sea, es que ¿qué vas a hacer con eso, con 9 minutos por partido? Y Pritchard igual, porque son dos soluciones para el triple que están ahí. ¿Que este año no la están metiendo porcentualmente? No, pero porque no juegan. O sea, no tienen tampoco una vinculación en el equipo. Al final los porcentajes te llegan cuando tienes estabilidad, juegan minutos y tiras tiros de verdad, ¿no? No te tiras uno y te sientas 0%. Tiras uno y te sientas 0%. Te llegan cuando juegas 20 minutos, te tiras 5 y metes 2. Otro día igual, otro día igual. Así es como te llegan los porcentajes y se ponen tus porcentajes reales. Los dos son buenos tiradores de 3. Pritchard mejor que Nesmith. El problema de Pritchard es, ya sabemos, ¿no? Defensivamente no va a sacarte lo que te puede sacar Nesmith. Sí, aquí mira, estás diciendo tú los minutos. Está Pritchard de media 9,4 y Nesmith en 9,7. O sea, están jugando nada y menos. No está jugando. No los pone nada, y lo que juegan son minutos de la basura. Que también por eso empeora su propio porcentaje, sale en los últimos minutos y dice, bueno, somos los dos con galones aquí, nos vamos a tirar lo que pillamos y a tomar por saco a nuestra casa. Entonces, no se puede tener en cuenta los porcentajes ni nada, porque ahí, pues, si alguien viene y dice, no, es que no meten uno, no, es que no juega. No lo están poniendo, ni lo están utilizando, ni lo están teniendo como arma. George Richardson, este regreso, por cierto, nos ha venido también mal para eso. Porque tampoco es un... Ayer la metió, pero tampoco es un tirador estable en el triple. Y aquí ha cerrado pasos que quizá hubieran sido el momento de que Udoka dijera, hostia, pues esto funciona. Pero no,
no ha sido factible. Entonces, respondiendo a la pregunta que te hacía Carlos justamente, ¿que es culpa de Udoka o que los jugadores son malos? Yo entiendo que es culpa de Udoka. Yo creo que Payton hay que verlo, ¿vale? Con Payton soy menos optimista. A mí me gusta mucho, me parece increíble. Yo creo que en Europa, por ejemplo, sería... Larkin le comería los huevos, vamos, a Pritchard. Pero en la NBA hay que verlo. Yo creo que si él sigue entrenando, coge tal, confía, hace mucho físico, pues hay otros ejemplos, como por ejemplo TJ McConnell, que se han estabilizado en la liga, ¿no? Y yo creo que técnicamente es mejor que McConnell. Pritchard es muy bueno técnicamente, muy, muy bueno. Tiene que trabajar aspecto físico para que los entrenadores confíen en que puede tener esos minutos de confianza en él, ¿no? Él no se va de nadie, no tiene un primer paso para irse de nadie. Él es un jugador que necesita por lo menos un mínimo de físico para poder irse de alguien, ¿no? Porque a él no le van a quitar la bola, va a girar, va a tal, y a lo mejor algún amago se lo comen y entonces ahí saca ventaja, pero es que tiene tan poca explosividad y demás que es lo que le pasa a Matura. Por eso tengo duda. Nesmith y Romeo Langford creo que son dos jugadores que estuvieran en los Pistons estarían diciendo, guau, qué robos, qué buenos jugadores, o no sé qué, tal, no sé cuánto. Porque tendrían la opción de tirarse, como está tirándose Cade, ¿no? Que Cade al final se tira veintitantos tiros y, claro, al final incluso blanquea de tanto tiro que se tira, blanquea los porcentajes. Si se tira 20 tiros, ¿cómo no va a meter un a meter 40? Algo, no sé, un 40 sí. Justo, claro. Esa es la historia. Eso, por ejemplo, en comparativa con Sachs. Sachs tiraba 10 tiros. O sea, jugaba en un equipo en el que se tiraba con Anthony, Wendell Carter, no sé qué. No es lo mismo la comparación a la hora de mirar, por ejemplo, Sasuke. Es que no es lo mismo, ¿no? Pues igual me creo con Romeo y con Nesbitt. Con Pritchard tengo más dudas, pero creo que Pritchard en un equipo en el que le sepa, vamos, en los Warriors, Pritchard se inflaría. O sea, Pritchard se inflaría en los Warriors. Porque es un tío que yo si lo veo solo digo la mete, ¿sabes? La mete. Es que es ese tipo de jugador. Te da la confianza de que cuando está solo es que la va a meter el tío. Uh-huh. Bueno. Juan Carlos, te toca. Bueno, venga, quiero que viajemos en el tiempo. A junio de 2021. 2 de junio. Danny Ainge deja de ser general manager. ¿Qué sentiste en ese momento? 2 de junio, macho. Pensaba que iba a preguntar de mi boda, ¿sabes? Me casé el 2 de junio. La semana pasada lo clavaste, Juan Carlos. Joder, mira, por la semana pasada con Manelo. Con Manelo, sí. Con Manelo 81, sí. También acerté en el aniversario de su boda. Es increíble. Pues fue un 2 de junio, fíjate. Pues. Ya tienes algo que celebrar. Aparte de tu boda. Pues, a ver. No era de los que más culpa le echaba a Ainge de todo. Es cierto que había que cambiar un poco de rumbo porque la gente había cogido unas opiniones con Boston negativas, de maltrato a los jugadores, no sé, de todo. Hasta fluyó lo de racismo, ¿no? Con Kyrie Irving y demás. Entonces, creo que fue algo que vino bien porque se quitó a Steven del entrenador. ¿Sabes? Porque Steven estaba en unas circunstancias en las que había llegado a unos techos de nivel brutales, sacando rendimiento a equipos muy malos y que estaba empezando a no encontrar esa clave. Y estaba él mismo, en mi opinión, Steven estaba él mismo colapsando. O sea, cosas que antes hacía muy bien, como pizarras o pedir un tiempo muerto, estaba hundiéndose él mismo. O sea, es como que no sabía qué pasaba, que con mejores jugadores no acababa de fluir su equipo. Cuando él ya había sacado rendimiento de otro equipo. Iba a menos, y lo mejor que yo creo que hubo, yo lo que era defensor de quitar a Brad Steven. Lo que no sabía es que iban a quitar a Brad Steven de entrenador y lo iban a poner de general manager, lo cual me ha gustado. Creo que como general manager ha estado muy bien y creo que un tío que conoce tanto a la plantilla, que sabe entrenar y que puede dar, es como tener a un asistente más, creo que puede ser muy positivo. El problema es lo que ha llegado. Entonces, Danny Ainge. Bien, gracias por la labor. Muchos años ahí de felicidad. Es artífice de los últimos éxitos de Boston. Muchas gracias por todo. Venga, ya está. Y te doy la mano y ya está. Perfecto. Y ponemos ahora de Steve. Ok. Luego ya entraríamos a la contratación del entrenador, tema color de piel,
de más historias, porque yo me imagino a Carl Ice con el equipo que tiene Boston y, sinceramente, yo creo que hubiera sido un pepinazo. Creo que estaríamos hablando de otra cosa. Creo que, por ejemplo, Bulls, en gran parte, está siendo, y creo que es la coronación definitiva, que ya creo que lo hizo, ¿eh? Es un entrenador que tiene sus dudas, como todos, creo yo, en la NBA, pero Billy Donovan ha hecho cosas muy increíbles con los Thunder y está llevando a los Bulls a lo mismo. Entonces, pues quizás es un buen entrenador, ¿no? Y igual Van de Horcer con los Hawks, con los Bucks, igual otros. Hay gente que es para estar siempre sus equipos aquí arriba, y hay otros como Elvin Gentry que está para sustituir y siempre ser equipos malos. O sea, entonces, pues Udoka lleva 20 partidos, vamos a ver, pero Lloyd Pierce también llevaba 20 y lo echaron. Entonces, pinta mal en ese aspecto. Te contesto dos cosas de golpe. Sí. Entonces, ¿quién crees que puede ser el jugador revelación de este equipo? ¿O quién lo está siendo para ti de estos Celtics? La revelación del equipo. El jugador revelación de Boston Celtics, Grant Williams, sin ningún tipo de duda. Nadie esperaba que Grant Williams diera ese rendimiento que está dando, ¿no? Hombre, en Tennessee pintaba bien. Yo lo seguía en Tennessee más porque me gustaba Schofield más que él. Yo lo tenía de robo del draft. ¿Por qué? Porque era un jugador que venía hecho, que parecía que iba a impactar ya, y es cierto que ha necesitado sus 3 años para ser un jugador utilizable de rol, impactante y demás, ¿no? Lo que se esperaba. Se esperaba que era una especie de Draymond Green con mejor tiro exterior. No llegaba. Y a día de hoy no es Draymond Green, pero tiene cosas. Es un buen pasador, es inteligente, defiende. Muy bien. Yo creo que empieza a cumplir con las expectativas que se tenían en él, que nunca va a ser un All-Star, o me extrañaría que sea un All-Star, pero que sí que me parecía un robo en el aspecto de que va a ser un jugador que impacta, ¿no? Como P.J. Tucker, como ese tipo de jugador. Yo creo que él empieza a fraguar su carrera y es la revelación sin ningún tipo de duda, ¿no? Porque de Red esperábamos esto, de Tatum esperábamos lo que está haciendo, más de lo que está haciendo, uh-huh. De Brown esperábamos más también, en todo caso estaría decepcionando. Smart, peor también. Es que al final, si miras, es todo peor. Horford podríamos también valorarlo. Robert Williams lo esperábamos también todo el mundo. Horford, los que sabíamos lo que era Horford, también sabíamos que Horford iba a cumplir. Podríamos meter a Enes Kanter. Enes Kanter, cuando ha salido, ha tenido unos impactos brutales en Boston, ¿eh? Muy potentes, unas parciales brutales. El día de Portland perdió Udoka el partido. O sea, tú, en vez de sacar a Horford, vuelves y dejas y mantienes a, creo que fue Portland, pero vamos, a Enes Kanter y ganas el partido. Lo tengo clarísimo, pero no. Tenía que sacar a sus rotaciones, a los galones, a no sé qué. No voy a cambiar nada de mi planning. No soy entrenador, yo soy un administrador. Y a tomar por saco, pues se perdió el partido. Y yo creo que con Kanter lo hubiéramos ganado. Porque fue Ayer mismo no lo hizo mal contra Zubac y contra Hartensteiner. Sí. Lo que jugó tampoco lo hizo mal, estuve viendo y no. No. Les hace mucho daño a los equipos rivales, sobre todo a la segunda unidad. O sea, Enes Kanter de titular tampoco lo hizo mal por el año que estuvo, pero de suplente con sus minutos y con sus jugadores que le puedan nutrir. Y gente que absorba defensas, como por ejemplo con Tatum. A Tatum le viene de puta madre. Tatum se la tira, vienen 3 para él, el descante rebotea, punto fácil. Bandeja de Tatum, falla Tatum, que eso se le escapa mucho, la mano todavía la tiene torcida. ¡Pum! La coge Kanter, porque vienen los dos, viene la ayuda y viene el jugador que viene con Tatum. Entonces, se nutre muchísimo de Jason. Es un jugador que complementa muchísimo a Jason. También Robert, pero menor. De hecho, ayer se vio varias veces porque es un jugador más que le den el pase. Kanter es más un jugador de... El rebote defensivo lo meto yo. Es más un generador propio que Robert Williams. Entonces, por eso me parece que compatibiliza todavía más Kanter con Tatum, ¿no? Para jugar con las segundas unidades, cuando alargue el descanso de Tatum y demás. Pero, coño, son cosas que yo veo desde mi cancha y yo no sé, Udoka, ¿qué es lo que ve? ¿Sabes? No, yo 30 minutos a este y 20 a este. Y eso es lo que hay. Es lo que hay. Pero sí, Enes Kanter y Grant Williams, te diría, que son dos jugadores que están callando boca los dos. La mía la primera, sobre todo la de Grant Williams, porque de Kanter me lo esperaba si jugaba, pero de Grant Williams yo estaba ya daba, vamos. Después de... ya lo estaba contabilizando como un error. Porque estaba en mis robos de hace ya 2 años o 3, no me acuerdo, y
dije, esta me la he comido. Pero no, creo que va camino también de eso. Obviamente no siendo un jugador como el Colando ni de 25 puntos, que también lo puse en Robo, pero de 25 puntos, sino un jugador de rol, ¿no? Que también son robos, ¿no? Sacarte un jugador de rol o un jugador tal, a partir del pick 20 es un acierto, es una cosa tal, porque la mayoría son nadie al final. O sea, la mayoría al final se diluyen, no juegan, no son inservibles o no tienen impacto. Si tú consigues un jugador de rol con impacto, aunque meta 5 puntos por partido en su carrera, como Tucker, ya has ganado, porque bueno, ya vimos lo que hizo Tucker el año pasado en playoff, ¿no? Entonces, pues esa es un poco la historia. No sé, Juan Carlos, Ángel. Bueno, a ver, ¿cómo ves al equipo dentro de 2-3 años? ¿Candidato al anillo? ¿Al anillo? ¿Depende de los movimientos que haga Stevens este verano? ¿Cómo lo ves en 2 o 3 años? Este verano o esta temporada, ¿Cómo? No sé por dónde vas. Sí, con 2 o 3 años. ¿Reconstruyendo? Sí, por eso... que tú veas, ¿qué crees que, por ejemplo, como hemos estado antes hablando de que de un posible traspaso de Jay? Sí, no, yo veo el equipo, son 5 años de contrato que tiene Tatum, ahora mismo firmado, y veo cambios de equipo alrededor de Tatum hasta encontrar algo que fluya, ¿no? Algo que fluya alrededor suya, ya sea con Brown, ya sea con Bill, ya sea que dándole un cambio mucho más radical al equipo. Es difícil jugar al adivino en ese aspecto, pero sí que tengo claro que va a ser que Boston, dudo que deje de ser competitivo mientras tenga a Tatum en estos 5 años. Cuando tenga que renovar, a ver lo que pasa con él, y a partir de ahí ya veremos. Pero estos 5 años va a ser un equipo siempre perenne, en playoff, play-in, más arriba, compitiendo, con opciones de dar sustos, siempre va a estar ahí con Jason Tatum. La cuestión es quién va a mantenerse. Yo creo que este es el último año. Creo que es este el último año. De hecho, lo decía, que era el último año hasta el trade de online. Y quizá ocurra, vamos a ver, del equipo con los dos Jays o el equipo como tal que conocemos desde los últimos 4 años. O sea, creo que el cambio va a ser mucho más impactante a partir del trade de online o en verano del año que viene. Vamos a ver por dónde fluye, las lesiones y demás historias, pero es el siempre con Tatum, por supuesto. Yo entiendo que la estrella que te encajaría en el equipo, ya has dicho, es Bill, ¿no? Yo creo que el jugador que lo ves que entraría, que caería de pie, sería el de Bill en ese equipo. Yo creo que sí. Kyrie Irving encajaba muy bien en el equipo. De hecho, Boston tuvo unas fases muy buenas con Kyrie Irving y llegamos a hacer una racha de 20 y tantas victorias seguidas, ¿eh? O sea, que es una de las mayores rachas de la historia de Boston, y ya se dice pronto, ¿eh? De la historia de Boston y de la liga. Entonces, estuvo muy bien en ese sentido. El problema, ya sabemos lo que es con Kyrie. Profesionalidad, borrarse, lesiones, ahora no, ahora sí, ahora estoy metido, voy a renovar, y en realidad estaba en el All-Star hablando con Kevin Durant para irse a los Nets. Claro, si tú no estás concentrado, al final no vas a ganar. Eso es así. Tienes que estar full metido en lo que tienes que hacer, porque estás jugándotelo con los mejores del mundo. Entonces, pues Kyrie, lo más parecido a Kyrie es Bradley Beal, ¿no? Kemba Walker podría haber sido. Pero es que para mí Kemba Walker siempre ha sido una mentira tremenda, porque estaba allí en Charlo jugándose a las que quería, haciendo lo que quería y no ganaban a nadie. Entonces, yo nunca he visto a Kemba Walker en buena tesitura. No, es que defiende bien. Yo no veía nunca una buena defensa. Es un jugador muy pequeño, le posteaban fácilmente, se le iban fácilmente con el... No sé. Nunca había Kemba Walker a eso. Yo no lo veía así. De hecho, yo era partidario de quedarme con Rozier. Pero creo que Bill es mejor, ¿no? que Kemba Walker, y creo que Bill sí que está al nivel de Kyrie Irving. De hecho, creo que puede ser mejor que Kyrie Irving. Creo que defensivamente es mejor que Kyrie Irving. Creo que tirando es peor, pero es un jugador que creo que es menos egoísta, ¿no? que sabe. De hecho, este año lo está demostrando. Ha visto que el equipo es más competitivo y ha dicho, oye, vamos a fluir todos, ¿no? Y él es el primero que ha dado un paso atrás en cuanto a tiro. Él podía seguir tirándose 24 tiros por partido y metiendo 30 puntos tan feliz. Probablemente perdería muchos más partidos. Entonces, creo que es un jugador menos egoísta, y también el feeling que va a tener con Tatum es innegable, ¿no? O sea, para mí eso es una pieza muy importante. Sería un punto muy importante, ¿no? Mucho más que mantener a Jaylen Brown. Al principio yo quería Jaylen, Bill y Tatum. Eso sería brutal. Con el tiempo veo más difícil eso que ocurra.
veo más difícil que eso ocurra, pero bueno, soñar siempre está bien, porque Brown y Tatum no es tanta la problemática juntos, sino sin nadie más, sin ese tercer jugador que pueda dejar que los dos estén jugando fuera del balón. Es que ese tercer jugador puede ser tan importante como que los porcentajes se explotarían de ambos jugadores. Entonces, vamos a ver. De hecho, han tenido fases en las que ha explotado. Con Hayward también, cuando hacía ese rol. Hayward ha sido una baja muy importante para Boston. Con el tema del playmaking, jugador que penetra, dobla, ayuda en la generación. A los dos ya le ha venido muy mal la baja de este tío. Y bueno, creo que Bill volvería a ese camino con esos dos jugadores. Ojalá. ¿Y alguno de Portland? Damian. No te voy a decir ya Lillard, McCollum. Damian Lillard también podría ser. Damian Lillard es bastante peor defensivamente que Bradley Beal. Damian Lillard sería un sacrificio defensivo que tendríamos que ver cómo subsanar, como hacíamos con Thomas. Es que parece una barbaridad, pero es que es la puta realidad. Esto no lo dice mucha gente, pero es que Lillard es año tras año de lo peor defensivamente de la liga. Junto a Trae Young, junto a los tres o cuatro que son siempre ellos, porque sí es verdad que en ofensiva te dan una barbaridad, pero en defensa es un agujero. Entre lo que se dejan en defensa y lo que tal, pues hombre, Bradley lo hace menos, es menos en eso. De hecho, hay momentos en los que hemos jugado contra Wizards que Bradley hubiera defendido a Tatum y la ha molestado y le ha causado muchos problemas. Entonces, es un riesgo que no me gusta, porque ya lo hemos hecho con Kyrie, lo hemos hecho con Kemba y lo hicimos con Thomas. Y salvo que estés en un equipo muy flojo y que juegues para él completamente, no te compensa. Teniendo a los dos ya o incluso a Tatum, no te compensa. O sea, para eso que Tatum descanse más y no se esfuerce tanto en defensa, ¿no? Que esté un poquito más haciendo lo que lleva haciendo los últimos 2-3 años, que es un buen defensor porque tiene un tamaño, envergadura, salto, inteligencia, y por ahí defiende, pero no desgastándose tanto en defensiva como hacía los dos primeros años de carrera, ¿no? Creo que ese es el camino que tiene que seguir Boston. Y con Damian lo veo más complicado. Con Damian a Sixer. Ese sí que sería una cosa que sería, sería dura. A Mori le molaría. O sea, sería dura. O sea, Damian Lillard con Joel Embiid, yo creo que no hay mejor combinación. Sí, Stephen Curry, pero Stephen Curry no se puede. Quitando a Stephen Curry, yo creo que la mejor combinación que podrían tener ahí es ella. Además, fue un equipo que está constituido con una cantidad de defensores potentes, como los Sixers, con Matisse, con Green, con todos, salvo Seth Curry. Y yo creo que ahí sí que estaría muy bien, ¿eh? Con Boston también, ¿eh? Pero en los Sixers todavía mejor, por la potencia que tiene ofensiva con Joel Embiid, ¿no? Ese 2x2 no lo tiene Boston. Sí. Ese 2x2, Embiid, Lillard, tremendo, ¿eh? Tú verás. La verdad es que sí. ¿Alguna pregunta más? No, yo creo que hemos dado un buen repaso a Celtics, ¿no? En hora y media larga que estamos aquí hablando con Fran. No sé si tú tienes Fran. Le veo a Fran muy crecido, eso sí, con su Boston, pero. No. Es que está el este muy complicado. La verdad es que sí. Yo me baso en que es complicado el este, en que estamos compitiendo, estamos tal. Si nos estuvieran aplastando más partidos, si más partidos fueran como el de Laker, de los que estuvieron teniendo, o el de Nets, que han sido dos. El de Toronto, si queremos al principio, que era otra historia. El de Toronto fue otra historia. Fue actitud. Pero si fueran más partidos constantemente como esos, pero es que de 20 llevamos dos. Los demás, es que igual que, siempre lo digo, pero es que igual que estamos 13-13, podríamos estar 17-8. ¿Sabes? Es que al Buzzer Beater, dobles prórroga. De momento estoy tranquilo. Otra cosa es el juego, que me esté gustando más o me esté gustando menos. Estabilidad defensiva, que me esté gustando más o me esté gustando menos. Ayer se defendió solo la segunda parte, por ejemplo. Y el triple. Lo del triple, yo no, eso sí que no sé cómo se va a solucionar. Y eso tengo miedo. Y de eso sí tengo miedo. Porque si por ejemplo, lo que estamos hablando es que subir de un 33 o 32 que tiene ahora mismo a un 37, 38 que lo normal, es que son dos canastas que son 6 puntos todos los partidos. Sí. Es que eso en partidos igualados es mucho. Eso en partidos igualados es brutal. Y en el clutch al principio Tatum estuvo en un 25% de tiro. O sea, en el clutch.
siendo sí, el jugador que más había tirado de la NBA en el clutch. Y un 25, claro, si tu estrella está tirando un 25% en el clutch, tú estás perdiendo los partidos ahí. Por muy mal que juegues, por muy mal que tiren los triples, por muy mal que defiendas, por muy mal que hablemos lo que queramos, si tu estrella te hace un 25% en el clutch, esto es los pericas todos los años. Con el 1 de 13 que lleva este año Ingram o no sé cuánto es. Todos los años. Pierden partidos, claro, normal, si se las tira Ingram en los minutos finales, pues pierdes. Pues Tatum estaba así, modo Ingram. Era muy difícil ganar partidos igualados como tenían puesto al principio con ese Tatum. Ahora mismo creo que está ya, creo, en un 40%. O sea que si nos vamos al final, los últimos partidos, el nivel de clutch de Tatum ha subido muchísimo, porque para subir un 20, teniendo casi 20 tiros creo que tenía, es tirar mucho y muy bien para subir el porcentaje. Así que poco a poco. Ya está más en ese nivel. Y eso quiere decir que cuando llegue el momento va a ganar más partidos. Anoche no hubo la oportunidad, iba a tirarse el triple, le hizo falta el cabrón de Marcus Morris. Vaya falta, por cierto. Vaya falta, o sea, le pegó un puñetazo. No sé si es que yo lo vi y como no hubo repetición, claro, además no hubo repetición, digo, pero es que la pegó un mamporrazo. Digo, ¿qué va? Le soltó ahí, cuando se le fue con el primer paso, le soltó ahí el este, que de hecho le hace así, se llevan muy bien Marcus Morris y Jason Tatum, pero joder, le pegó un guantazo guapo. Sí, se le pegó más doble. Y ahí a lo mejor lo hubiera metido, porque venía en un buen estado en ese aspecto, no en el triple, porque tampoco tiró bien, pero a lo mejor lo hubiera metido, porque está ahora ya inspirado, no está metiéndolas en esos minutos finales. No hubo la oportunidad, a ver conforme vayan llegando, si hay más. Yo ahora mismo estoy más tranquilo también en ese aspecto. Ya digo, ahora mismo lo que me pone un poco nervioso en Boston es el entrenador, que no le veo solucionar nada. O sea, nada, es que ayer los challenges que ganaron los pidió el man. O sea, es que es una cosa ridícula. Sí. Es una cosa ridícula. Pero eso y el triple, el entrenador y el triple, me tienen ahí... Digo, joder, si todos los días fueran como Portland, que le metimos 145 puntos, porque claro, es que estuvimos ese día brutales en el tiro. Digo, es que esto es otra historia, ¿no? Si metes el triple, Tatum se pasea por la zona del enemigo. Ponme ahí al que quieras, que ya verás. Claro, ahí el Smart, el otro metiendo los triples y Tatum paseándose lo que quería. Eso, si pasa, es ilustrativo de lo que pasaría, ¿no? Si estuviéramos en otro... peldañito más alto de porcentaje en el triple. Bueno, pues nada, Fran, pues muchas gracias por pasarte por aquí. Un placer, tíos. Y bueno, para los que queréis contactar con Fran, os he dejado su canal de Twitch, su Twitter, o sea que ahí le podéis encontrar. Y todos los miércoles es ronda de tiro, ¿no? Todos los miércoles. Estaba ahí dudando si por la noche, por el día, porque lo estábamos haciendo a las 4:30 y como la gente de LATAM es un poco temprano, estábamos ahí dudando, pero vamos a seguir. De momento yo creo que vamos a seguir a partir de las 4:30, 5, todos los miércoles, ronda de tiro. Sí, o sea que y además estáis casi hasta las 8, porque hay ronda de tiro de casi 4 horas, ¿eh? O sea, sí, este último creo que fueron 4 horas, si no me equivoco. Vamos, todavía se está exportando, ¿eh? Desde que hemos empezado todavía se está exportando. Yo me acuerdo de que lo empecé a escuchar a las 7, que empecé a hacer la cena a la niña, y empezó el Barça de fútbol y yo lo estaba dando. Por eso me acuerdo que coincidí con Joel. Sí. Además es que lo intento a veces parar, pero eso es imparable, ¿sabes? Saltan los monstruos ahí peleándose el uno con el otro y eso es imposible. Sí. Es imposible. Bueno, pues nada, Fran, bueno, muchas gracias y esperamos verte muchas por gracias. Aquí con Boston campeonando. Ojalá. O sea, si Boston mejora, me llamáis. Bueno, y acuérdate de mí el 2 de junio, también, ¿eh? Me acuerdo también. Venga, chicos. Venga, gracias. Un saludo, Frank. Cuídate, gracias. Bueno, pues nada. Qué casualidad, ¿eh? 2 de 2 llevo. 2 de 2, tío. ¿Tienes un ojo? Tengo un ojo que es clínico, ¿eh? Madre mía. Un crack. Además lo vive, ¿eh? Además, Frank, sea, si podéis ver el programa, es un tío que tanto él como los... Lo vive, bueno, ya lo he visto hoy. Que... Sí. Lo vive bien. No, yo normalmente, ya te digo que pocas veces lo veo en directo, siempre me lo bajo en podcast y por las mañanas, a lo mejor si estoy por aquí, por la casa, lo que sea, me pongo los cascos y lo voy escuchando. Porque además es un programa muy recomendable. Como dices, hay muchas...
Hola, Yar, que llega tarde. Ah, hola, Yar, ¿qué tal? Ah, sí, mira, la he visto antes y se me había dado saludarla. Hola, Yar, ¿qué tal? Pues ya hemos acabado de hablar de Boston Celtics. Veo que no. Te puedes haber pasado un poquito antes. Ahora vamos a hablar de COVID ahora. Vamos a hablar de COVID. Bueno, sí, bueno. Sí. Sí, ahora las noticias rapiditas. Sí, que tenemos ahí preparadas. Le das 11 si quieres, la de todas las noticias. Ah, sí, porque no es que no tengo ni el. Tengo cerrado. Y el tienes tu carro, venga. Venga, yo que tengo abierto hasta que me duele la garganta. El COVID golpea a los equipos de la NBA. Actualmente hay varios jugadores en protocolo COVID tras acción de gracias. ¿Vale? Os hemos puesto los más, digamos, relevantes, como es Hornets tiene a LaMelo Ball, a Jalen McDaniels, a Mason Plumlee, a Terry Rozier y a AJ Smith. Los Pacers, que tienen a Carlisle y a Justin Holiday, y Carlisle ha dado positivo, además. Sí. Grizzlies, que después de la lesión ahora tiene también a Ja Morant en protocolo. Los Bulls, que como los Hornets tienen a medio equipo, DeRozan, Jabonte, Kobe White y Derrick Jones Jr., tiene que estar Aníbal, pobre, hundido. Y bueno, y como nota, es que Raptors y Pacers deciden mañana suspender el entreno por precaución. Sí, yo fíjate que vi el Charlotte de Filadelfia, que además ganó Filadelfia en la prórroga. Y ya jugaron sin los cinco titulares. Bueno, los cinco titulares, sin LaMelo, sin Rozier. Está jugando esto que son dos hermanos gemelos. Estaba jugando. Sí, el Caleb Martin. Caleb Martin de base. Martin, sí. Sí. Bueno, sí. Yo hoy leía. Y ese partido, es que el hijo de la Tina Turner hizo el partido de su vida, Mancho. ¿Cómo se llama? El que vino de Golden State Warriors. Ah, el Kelly Oubre. Kelly Oubre, vale, sí. El Kelly Oubre, 35 puntos. Es que va ahora de Rubio Fosforito. Y lo conozco más como Neymar, porque es como Neymar, ya mismo peinado, mismos ojitos, mismos tatuajes, o sea, yo lo veo igual. No, pero además es que tiraba desde cualquier posición y las metía, ¿eh? Cuando no es un especialista. Sí. Cosa que no es habitual en él. No. Ayer no hizo lo mismo. Bueno, ayer jugó muy bien Hayward. Hayward ayer hizo un partidazo tremendo. A ver, es un jugadorazo que la tenía el problema de lesiones. Hayward, yo creo que si no hubiera sido por la mala suerte que ha tenido, o hubiéramos visto los Boston Celtics a los que llegó, que se rompió nada más llegar. Si hubiera estado esa temporada y la siguiente, no sabemos, porque realmente para mí es un jugadorazo. O sea, y lo que aporta. O sea, un tío muy inteligente que juega muy bien. Y sí, bueno, ya lo ha dicho Fran, ¿no? Que le echaba de menos. Como información por el tema del COVID, leí esta mañana que desde que empezó todo el tema de protocolos, más de 100 jugadores han entrado en protocolo COVID. Sí, bueno, pero es que yo creo que ya lo hemos hablado alguna vez, ¿no? Porque ves los partidos por la tele. Uh-huh. Y sobre todo las primeras filas, que son las que focan, la mitad de la gente no lleva mascarilla. Sí, bueno. Bueno, y aparte de que los jugadores, algunos hagan lo que no tengan que hacer, pero vamos, que. Sí, Carlos. No, que la NBA se está equivocando, estoy de acuerdo con Carlos. Que lo que es preocupante, que si después de Acción de Gracias, que ha sido un día, no vimos que Acción de Gracias es un día, está llegando, claro, porque lo que está pasando ahora es Acción de Gracias. Sí, 15, 20 días, ¿no? Es lo que tarda. Sí, sí, no, y lo están achacando a eso, ¿eh? A todas las noticias. Yo no quiero imaginar después de Navidad. O sea, porque ahora es un día, es una noche y ya está. Pero es que Navidad, eso sí que puede ser un descalabro. O sea, la Navidad puede ser un descalabro. Yo es que es lo que comento. Yo, por ejemplo, en un recinto cerrado, tipo pabellón de la NBA o lo que sea, la gente tiene que ir con mascarilla. O sea, es que no es negociable. Bueno, el otro día, no sé si viste la imagen de que en el partido en el Staples, en el que jugaron los chavalillos, que estaba el hijo de LeBron, los jugadores, algunos con mascarilla y LeBron sin mascarilla. Sí. Bueno, o sea, y los jugadores que llevaban mascarilla la llevaban aquí por debajo. Pero bueno, pero los jugadores puedes entenderlo, porque al final acabas es un mental, pero es que dices que está ahí sentado. O sea, ves a chavales con la mascarilla jugando y ahí sentado LeBron sin mascarilla, pero bueno, ahora sabemos que las leyes son diferentes para él. Si estuviera aquí Booper, diría que él tiene el estudio. Sí, las 500 páginas. Claro. Bueno, luego veremos un tema COVID, que tenemos novedades en el amigo Kyrie Irving, pero bueno, eso lo dejamos para el final.
Porque los Pacers ya están de rebajas, ya se han lanzado por el tanking, ya han puesto en el mercado a Caris LeVert, a Miles Turner y a Domantas Sabonis, según The Athletic. Sí, sí, yo creo que ha saltado ahora una noticia que la ha publicado NBA Manías, que Toronto está interesado en Turner y Sabonis. Sí, sí, eso ya llevan ya días William Blue y que es un insider muy, muy famoso allí, y Leuenberg, porque tengo a Dan todo el día dando por saco, mandándome mensajes. ¿Tú qué opinas de esto? ¿Tú qué opinas que lo otro? O sea, y sí, lo tienen ahí. Y Siakam están con Siakam, incluso se habla de Anunoby, porque lleva una temporada tonta con las lesiones. Son los dos, dicen que el único que no se toca es Van Vliet, el rey, y el otro, el rookie. Sí, el Vance, bueno, ¿no? Scottie Vance. Sí. Yo ya estaba haciendo mañana, si habéis visto, estaba haciendo ahí trades, posibilidades, tanto uno a tres bandas, que acababa con Turner en los Knicks, y con uno que mandaba aquí a medio equipo y que acababa con Turner jugando de cuatro en los Nuggets. Pues siempre va barriendo para casa, ¿eh? Claro, no, si te parece. Pero, y bueno, que Indiana de rebajas, Portland de rebajas, alguno más y de rebajas. Boston yo creo que también se va a mover. Los Kings han dicho el día 15, te digo que el día 15, que es cuando ya empiezan los agentes libres, estos zapas de moverse, yo creo que va a haber bastantes movimientos. Sí, yo creo ¿Sí? que... Ah, y Sacramento también. Sacramento, Fox, y Fox, Hills y Bagley. Están los tres ahí de rebajas. Nueva York también anda con muchos líos. Sí. Bueno, pero en su momento Fox sonó para Filadelfia también, en su momento. Es que a mí me hace gracia que decían, no, Sacramento no quiere a Fox, no quiere a Haliburton, no quiere a no sé cuánto por Ben Simmons. Pero vamos a ver, si Ben Simmons es mejor que dos o tres de esos juntos. No, pero es que ha sido Fox el que ha pedido, ¿eh? El que ha pedido el traspaso ha sido ya, Fox. Ya, ¿eh? Ya, ya. O sea, ahora ha sido Fox el que ha dicho, porque Sacramento le decía que Dan ahí, y ha dicho Fox, oye, que yo me quiero largar de aquí, que yo no aguanto más. O sea, ha sido Fox, porque sí. Ya lo que voy, que es que Sacramento no quería dar a Fox. Y decía, pero ¿cómo no quiere dar a Fox por Simmons? ¿Estamos locos? Es depende del producto. Muy el producto. Pero bueno, es el tema de lo que quieran jugar. Si un equipo quiere jugar al ataque, si quieres jugar al ataque 100%, ¿sabes? Es lo que decimos, o sea, si hemos puesto un equipo defensivo top para un equipo que quiera jugar, atacar, y que Fox es su pilar atacante, entonces ya ha de cambiar todo el proyecto. Es por eso. Sí, yo ahí lo podía entender. Con Simon defiendes y juegas a transición y ataques rápidos, con tiradores. Es una franquicia que quiere apostar por eso. Y yo entiendo que hay 7-8 franquicias que están totalmente hundidas desde hace muchos años que tienen que perder. ¿La verdad? Bueno, eso ya es cada entrenador. El que sí que se va a quedar con como lleguen, se queda sin playoff, es el amigo Markkanen, que tiene que hacer la mili. La han llamado en Finlandia para hacer la mili. Que es obligatorio en su país y que arranca un día después de que acabe la regular season. 165 días. ¡Joder! De mili. Bueno, eso ya ni aquí en España, cuando se abolió la mili, en su momento eran 9 meses. Son 170 días. Claro, lo que no imagino es, claro, es en mayo. Bueno, en mayo en Finlandia ya no tiene que hacer tantísimo frío. Ya claro. Está un poquito mejor. Lo han pensado con cabeza, ¿eh? Sí, la mili en veranito. Sí. Aunque bueno, hostia, claro, es que ahí el verano de todo el sol de medianoche, todo el día sol. O sea, acaban tostalados. Bueno, formación. Ya estarán acostumbrados, hombre, ya. Sí. Ellos ya. Con formación que el pasado verano los Warriors querían juntar a Ricky con Curry. Le preguntaron el otro día a Ricky, dijo que él pasaba de historias. Él dijo que estaba bien. No, pero es que muchos medios en España, pero vamos, muchos periódicos han dicho que Golden State quiere a Ricky Rubio. O sea, ya así como que es inmediato el tema, ¿sabes? Ya que hay que puntualizar el tema. Yo creo que hay que puntualizar. Lo quería el verano pasado si hubiera conseguido el buyout, hubiera comprado su contrato. Sí, sí, lo quiso, pero ahora ya dijo otro día Ricky, dijo, las palabras fue, ¿para qué dejar de disfrutar ahora que lo estamos pasando bien? Claro, no, está en un equipo que más está arriba, creo que está séptimo ahora mismo.
Sí, no, y es importante, es un tío importante, la ciudad claro. se ha acomodado bien, encima yo creo que está pasando bien como mentor, aparte que está con Love, que se lleva muy bien, sí. está de mentor de Mobley, de mentor de Garland, yo creo que ahora está en su salsa. Sí, sí, está lesionado. Sí, sí, no, sí, yo creo que fue el mismo día que se lesionó, salió alguien de la franquicia, no desvelaron el nombre, diciendo que lo mejor que le puede pasar a la franquicia es que no juegas ese Sexton. Garland ha subido sí. muchísimo su rendimiento. Ricky Rubio sigue el mismo rendimiento que Center, pero sobre todo en Garland se está notando que ha cogido galones en ataque y está jugando mucho mejor. Sí, sí, por eso. O sea que... Están como locos ¿Qué? Por soltar a Sexton. Sí. Y ahora, bueno, se les ha lesionado, pues se lo van a comer. Claro. Lo único, y ahora sale Okoro de titular, más altura incluso. Okoro es un tío de 2 metros, más atlético que Sexton, o sea, más altura para estos caps. Tiene que cobrar a los chavales muy mal de la cabeza. Y bueno, y para hablar de mal de la cabeza, para hablar de mal de la cabeza, el amigo Irving y la vida sin la NBA, que dice que hace años que no estaba tan feliz. Yo he juntado aquí, que además lo he leído esta mañana, que indica que ahora lleva una dieta 100% vegana y que otros motivos por los que no se vacuna es porque no confía 100% de que la vacuna no sea vegana, o sea, que se haya probado antes en animales. Por tanto, que tampoco se quiere vacunar por eso. O sea, y bueno, y que lo que decíamos otro día, que el estado de ya no solo el estado de Nueva York, Estados Unidos, Biden se está viendo muy fuerte en esto, o sea... Que igual ahora no pueden entrar ni en tiendas ni nada. O sea, ya quieren hacer que ya no vas a entrar en ningún establecimiento privado, llámese tiendas, llámese tal, si no estás vacunado. Ya no sin mascarillas, si no estás vacunado. Bueno, una excusa más, ¿no?, de Irving para seguir dándole titulares, yo creo. Qué pedazo. O sea, tienen que haber más. Tienen que haber más, porque bien decían que están del 97% vacunados. Sí, sí. Sabemos de Michael Porter Jr., ese ya le ha dicho que no se vacuna. Sabemos de Irving, pero claro, nos faltan más. Creo que sí, Von Hyland bueno, tampoco, ¿eh? Creo que Von Hyland ha escuchado algún rumor de que no... Pero rumores, ¿sabes? De que así, de que le dicen en inglés, no sé si es que no está vacunado o que le hacen bromas. Pero... Nos teníamos que haber fijado cuando los equipos que van a Nueva York y San Francisco, ¿qué bajas tienen? ¿Qué bajas tienen? Para haber sacado... Sí, pero bueno, si te das cuenta, el 97% son 12 jugadores, 15 a lo sumo, de plantillas de 15, no te creas que son muchos más jugadores. Isaac también, no creo que esté sin vacunar, no sé si Isaac llegó a vacunar, el de los Magic. Claro, tenemos 3, nos faltan 8 o 9. Pasa que no dan todos los nombres por claro. eso, porque... Por la ley de protección de datos, que eso tampoco... Exacto. Ya está, aquí ya. Allá corta por lo sano. La milia, verás como todo el mundo se vacuna. Claro, que se digan a Macanes, ¿no? Ahora que tiene que ir para allá. Bueno, yo creo que noticias no había mucho más, ¿no? No, está mirando, no. Y lo que hay, bueno, como también como noticia, si queréis así, es que el chico este, Kyra Lewis Jr., se ha roto la pierna y está toda la temporada de baja. Lo anunciaron ayer, pero yo me estuve viendo el partido y no hay ninguna lesión, no se ve ninguna tal, salvo la de Green, que al final no se lesiona. Pero no he visto nada más y han dicho eso, que se ha lesionado toda la temporada. El broke ankle, que se ha roto. Bueno, pues mala suerte. La verdad es que siempre que hablas de lesiones da cosilla, ¿no? Sí. La verdad es que sí. A mí me gusta ver los partidos con todos los rosters. Sí, yo por eso ya te digo, el otro día que estoy viendo el charlo de Filadelfia, cuando puse empecé viendo el primer cuarto ya empezado, y digo, si no está Lamelo, ¿no? Claro, no me acordaba que estaban de baja. No está Lamelo, no está Rossi, no está... Claro, digo, ya voy mirando un poco por el este y anda, si es que estaban de baja tal. Aún así me lo vi, vamos, pero porque estuve entretenido. Mira, se ha roto... Aquí os lo confirmo. Tiene lo mismo que se hizo Jamal Murray. Tiene... Aquí lo ponen como esguince, pero es la rotura del ligamento interno de la rodilla. O sea, que tiene para un año mínimo.
Toda temporada, sí, ya ponen toda la temporada. Pero estoy aquí, estoy mirando. No, y esto, Indiana Pacers, Quaisley, Carlisle, enter en COVID-19. La NBA firmó una solo Mangel también McCarthy. También se lesionaba toda la temporada. En Atlanta, McCollum tuvo un colapso en el pulmón, ¿no? Sí, McCollum, sí, lo que está viendo ahora, un neumotórax. Colapso del pulmón derecho y le están haciendo pruebas y es baja indefinida. Sí, sí, estoy mirando aquí, pero no, nada más, nada más. Aquí Shams no dice nada, a ver, Mark Stein. Si me dejáis, voy a mandar un mensaje a Aníbal, que yo sé que no está aquí en el programa de hoy. Porque mis Caps, aunque yo no soy de Cap, pero mis Caps ganaron a Chicago la pasada noche y por eso no está aquí. Bueno, Aníbal, no pasa nada, ¿vale? Venga, ánimo, vente arriba. Ánimo. Entonces, ¿buscas tú una red, Juan Carlos? Porque yo creo que no puedo. Mira, pues está ahora mismo Planeta NBA o NBA Club Spain. ¿Qué nos da más rabia? NBA Club Spain, ¿no? El otro día hicimos a Planeta. Sí, pues mándalo de Club Spain. NBA Club Spain. A ver si lo pongo bien, porque nunca me acuerdo que NBA. NBA, no sé, sí. O sea, ahora ya está. Antibite, sí, ya está. Bueno, pues venga, 8 segundos para despediros. Bueno, ponemos aquí rápido la imagen. Ya sabéis dónde contactar. Ahí nos podéis contactar en tiempo de tres básquet, dentro de las redes sociales y todo eso. ¿Vale? Venga, hasta el lunes. Buena semana. Venga, hasta luego, chicos. Chao. Hasta el lunes.